Ay, acá este grupo está muy charlatán hoy. Estamos todos acelerados por las presentaciones de los estados financieros. Sí. Yo seguía acelerada, que era contrarreloj. Pero festejaron su día, nuestro día. No, era lo único que sí. Él dijo Ah, hoy te pago y vení, te dijeron tus clientes. Feliz día a todos. Pero no vaya a confinar esta semana la era. Yo sé que escucha que dije, ah, ¿quién voy a levantar? Hacía la una, voy a comer. Me levanté a la una. Lleva aquí. Hacía la cocina. Voy a comer la una. Ahí está. Feliz día, ahí estamos, le están saludando los colegas también. Feliz día a todos. Acá, miren, acá están los presentes, ahí les saludan a toditos. Ahí está herencia. Bueno, vamos a comenzar. Como estaban diciendo, me falta cliente IRE general, estaban diciendo algunos acá. Bien, hoy vamos a hacer un IRE general. Un mes nomás vamos a hacer, pero vamos a hacer completito. El proceso completito. ¿Cuál es? Sí, todito van a tener. Sí, todito van a tener. Primer paso, tomamos un cliente, ir al régimen general. ¿Qué tenemos que nosotros armar? Nuestro plan de cuenta. Ese es el primer paso. No es que comenzamos a sentar, ah, me falta esta cuenta, y ahí nos vamos al plan de cuenta. No, tenemos que planificar de acuerdo al cliente. Ustedes van a tener y también hay un video todo sobre elaboración de plan de cuentas en el canal de YouTube. Entonces ahí pueden también ingresar y también tienen un formato, una proforma. Porque esta es la base y hay otro que también está en el canal de YouTube, es la base. Y ustedes le van agregando o quitando de acuerdo a la necesidad. Bueno, entonces aquí vamos a revisar. Esta es una empresa unipersonal que comienza sus actividades en diciembre y tiene estos aportes iniciales, 800 millones en efectivo. ¿Qué le vamos a preguntar a este contribuyente que tiene 800 millones en efectivo como aporte? ¿Qué primera pregunta le vamos a hacer? ¿Tenés eso realmente en efectivo? Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Andá, abrí una cuenta y deposita eso en el banco. Y ahí nosotros tenemos evidencia que sí existe realmente ese dinero. ¿Por qué es conveniente que le pidamos eso? 800 mil guaraníes, 800 millones de guaraníes. ¿La SET qué va a hacer? Viene, hace un arqueo de caja. ¿Dónde está tus 800 millones de guaraníes? ¿No tenés falta el 10? O sea que si hay una diferencia del 10% de lo que dice tu caja, IDU, y fíjense, 80 millones, si es que aunque comiences. Porque quiere decir que vos estás quitando ya capital de tu empresa. Es como que te castiga la SET. ¿Por qué? Porque le estás desangrando a tu empresa para tus cosas personales. O estás simulando dinero que no tenés para acceder a créditos y demás, ¿verdad? Por eso también hay este control por parte de la administración tributaria. Sí. Sí. No, caja. Sí, caja. Ahí fíjense, si tiene una diferencia, tengan bien, hasta 80 millones puede tener diferencia, pero no va a ser los 8% sobre este monto nomás. Atiendan bien, va a ser sobre todo lo que le falta. Vamos a suponer que encontró 40 millones nomás en la SET. Menos 40 millones es lo que encontró la SET. O el auditor impositivo, si tiene auditoría impositiva, sobre 760 millones va a pagar IDU.
60.800.000. Para que vean nomás la consecuencia de poner nomás un monto sin tener, sin que eso realmente exista. Todo tiene una consecuencia. En el ir al régimen general es más visible todo esto. Entonces tiene efectivo, muebles y útiles, herramientas y tiene un vehículo. Acá que le vamos a preguntar también si tiene la escritura de este vehículo. Porque pues, si tiene contrato de compra-venta, ¿es suyo? Sí, también es suyo. ¿Podemos darle ingreso como activo? Sí. Pero atiendan bien. De este mueble y útiles, ¿qué tiene que tener? Factura. ¿De esta herramienta qué tiene que tener? Factura. Y dice el decreto 3182 que todo esto que está integrando, si compró para la empresa unipersonal y no sabe todavía el RUC, tiene que poner el nombre de la empresa y el RUC en formación, dice el decreto. Entonces, todo esto tiene que tener factura. Ahora, ¿qué pasa si no tiene factura? Igual voy a ingresar como activo. Como aporte de capital, voy a dar ingreso igual. Porque es para la entidad, pero no va a ser reducible. La depreciación no va a ser reducible si no tengo factura. ¿Se acuerdan en las normas contables esencia sobre la forma? O sea que se registra la realidad en la contabilidad. Eso dicen las normas contables. Entonces voy a registrar, pero como no tiene factura, voy a depreciar y al momento de depreciar no va a ser reducible. Esa es la consecuencia que va a tener. O sea que sí o sí, si tenga una factura, voy a registrar esto. Acá lo que se va a suponer es que yo tenía un mueble listo en mi casa. Eso es lo que más suele pasar en una empresa que está empezando. Yo de mis cosas particulares comienzo a llevar a mi negocio. Y después mi casa está vacía, pero mi negocio está todita mis cosas. Y todo era de uso particular, porque así empiezan las unipersonales, las pequeñas empresas. En serio. Conozco varias empresas así, llevé todo de mi casa y me voy a su casa y realmente no hay nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después voy a comprar para mi casa. Ahora lo que necesitamos es generar dinero, te dice el empresario, y así tiene que ser. ¿Verdad? Entonces va a aprovechar al máximo. Entonces, aquí da este aporte, le aconsejamos que esto registre en el banco. Y luego comenzamos a ver nuestro plan de cuentas. Este plan de cuentas, fíjense, vamos a ver si tiene, qué es lo que está aportando, vamos a ver si en el activo tiene la cuenta muebles y útiles, herramientas y transporte. Esos tres tiene que tener nuestro plan de cuenta y vemos acá, nos vamos en activo no corriente, en propiedad, planta y equipo. Muebles y equipos tiene, entonces ahí vamos a registrar una parte. Después, ¿qué también tiene su aporte? Herramientas. Vamos a ver si tiene herramientas. No tiene herramientas. Entonces vamos a tener que crear una cuenta de herramientas. ¿Qué otra cosa no tiene? Instalaciones. Vehículos sí tiene. Vehículos sí tiene. Rodado tiene. Entonces tiene. Fíjense la propuesta de este plan de cuenta. Me gusta mucho. Este yo no hice. Este es el aporte de otro profe. Fíjense. Me gusta mucho su propuesta. Está en el activo el valor histórico por un lado y cuando haya revalúo, otra cuenta por separado para registrar el revalúo por separado. Sí, hay algunos que yo encuentro, la mayoría lleva en la misma cuenta nomás y todo se va y se infla, no está mal. Pero esta propuesta me gusta para tener bien separado el revalúo del valor histórico de ese bien que estamos teniendo. ¿Cómo? Y si al momento de vender, ¿qué me dice sobre el revalúo de la ley 6380? Único destino, capitalización. Entonces, cuando yo venda, puedo esto capitalizar. Único destino. No puedo hacer otra cosa con este reserva revalúo. No. No, con esto yo no puedo hacer nada. Yo solamente, el único destino es capitalizar. Gracias, gracias. Felicidades a los que están llegando.
Bueno, aquí tenemos entonces, ya vimos, vamos a agregar entonces una cuenta que es herramientas. Y fíjense que aquí tenemos bajo la cuenta principal que no es imputable, muebles, equipos y también propiedad, planta de equipo. Entonces tenemos que ver en qué nivel tenemos que crear la nueva cuenta y bajo, fíjense que tiene un título que no es imputable, nivel 4, y luego las cuentas contables. Entonces, asimismo tenemos que nosotros tenemos que guardar esa uniformidad. Me acuerdo de la primera contabilidad que tomé de régimen general. Su plan de cuentas, cueste que yo era nuevita, no entendía nada prácticamente todavía, pero yo sabía que su plan de cuentas estaba todo atravesado. ¿Por qué? Porque no se cuidó esto. Porque siempre hay que guardar, hay que tener uniformidad a medida que vayamos creando nuevas cuentas. Entonces vamos a crear aquí una nueva cuenta. Fíjense que está el valor del bien comprado, el revalúo si es que lo hubo, y luego la depreciación de ese bien. O sea que todo en uno. Entonces esto tiene que coincidir con tu cuadro de depreciación. Vamos a tener que crear aquí. Tres cuentas vamos a tener que crear. Fíjense que este tiene 1232, 1233. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer nosotros ahora? Una 1234. 1234. Y estos mismos niveles luego tenemos que usar, así que vamos a copiar. Aquí tiene que ser 1234 y aquí va a ser 41. Salud. Aquí 42 y 43. 43. Sí, fíjense, tan sencillo es crear un plan de cuentas y hay veces por no saber cómo manejar. Entonces nos mareamos. Entonces yo siempre primero trabajo desde el Excel para saber qué tengo que limpiar antes de empezar. Entonces aquí lo primero que ya nos damos cuenta es que tenemos que agregar cuentas contables en nuestro sistema, porque ahora vamos a hacer para hacer más rápido el mayor, el balance, y eso vamos a hacer en el sistema. Entonces vamos a agregarle cuentas porque este plan de cuentas ya está creado. Entonces nos vamos aquí al plan de cuentas. Está en propiedad, planta de equipo. Ya va a ser todo. Porque yo al menos cuando pongo muchos códigos es porque quiero abrir más niveles. Más niveles. Sí, pero si es una cuenta, si es que es una empresa chica, no hace falta. Este, por ejemplo, está hasta el quinto nivel. Este está hecho, este es un plan de cuentas hecho hasta el quinto nivel. Sí, eso es cuando ya tenés una cuenta que querés englobar. Por ejemplo, caja nivel 5, pero vos querés tener desglosado cuánto está en casa central, cuánto está en sucursal, entonces ese ya abrís nivel 6, para que luego sume en el nivel 5. Así, para eso generalmente se utiliza. Entonces aquí vamos a abrir. ¿Qué número teníamos que abrir? 1234, ¿cierto? 1234, y aquí vamos a poner herramientas. ¿Qué nivel? 4. Pues tiene que ser el mismo nivel que nuestras otras propiedades, planta de equipo. Esta es una cuenta deudora no imputable. Deudora asentable, no. Y ahí le damos grabar. Y ahí está herramientas. Ahora, ¿qué tenemos que agregarle? Tenemos que agregar la cuenta que sí ya es asentable, sé que es imputable, 1234-1. ¿Para qué? Para que quede debajo de ese mismo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Herramientas. Pero aquí ponemos en minúscula, exactamente. ¿Y qué nivel? 5. Deudora y asentable. Nivel 5, deudora y asentable. Y grabar. Fíjense cómo ahí ya se va agregando nuestras cuentas contables. Luego, ¿qué más? Nos falta
como para poder nosotros seguir el mismo formato, aquí tenemos que poner herramientas, adquisición, porque así está ahí, fíjense, valor de adquisición. Adquisición, dice ahí. Maestro peaje. Adquisición. Maestro peaje. Ahí. Adquisición tiene que ser. Sí, valor de adquisición. Después, ¿qué tenemos que poner otra vez ahora? Es 12342. Herramientas. Se riendo. Valor de valor revaluado. ¿Qué nivel tiene que ser? Nivel 5. 5, deudora. Sí. ¿Asentable? Sí. Y ya está. ¿Qué último me falta? La depreciación. 12.34. 3. Para que se vayan y se animen a tomar contabilidad, ir al régimen general. Sí. ¿Vos usas este? Sí. El Expert 360, sí. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Atiendan bien. Depreciación acumulada, equipos de informática. Entonces aquí tenemos que poner depreciación acumulada, herramientas. Nivel 5, deudora, sí. Asentable, acreedora. Acreedora, asentable, sí. Asentable, sí. Claro. Y ahí fíjense, ya está. Herramientas, el título. Luego herramientas, el valor del cual compramos, en este caso. Luego valor revaluado y la depreciación de ese valor revaluado. Ah, pero acá tiene que ser 5. Sí, 5. Vamos a irnos y vamos a corregir. Ahí está. Nivel 5. Ya está. Entonces va a restar en el mismo nivel. Ahora ya estamos listos para registrar. Ahí sí, gracias Mabel. Sí, justamente acá me dijeron también. Yo me atreví a tomar el cliente IRE General Experto 360, es lo máximo. Si ustedes saben que este me encanta porque este tiene también cuentas a cobrar, cuentas a pagar, que es lo fundamental para el IRE General. Si van a llevar IRE General, ustedes, ese es un dato. Si es que van a adquirir un sistema, eso no puede faltar. ¿Por qué? Porque en el IRE general es lo que te pide. Y en el IRP lo que vos necesitas saber es lo que pagaste y lo que cobraste. Entonces es sí o sí para los dos. ¿Cómo? Mayor no. Libro cuentas y libro proveedor. Libro clientes y libro cuentas por pagar tiene. Sí. Por libro. Sí. Yo configuro para que todos los clientes tengan una sola cuenta. Deudores por venta. Y en cuentas a pagar, si es que es proveedor, proveedores locales, proveedores del exterior o acreedores, varios le configuro, pero no, en el mayor no me quita por el cliente. Una sola cuenta, pero después tengo el libro auxiliar donde sí está detallado. Sí, tiene un auxiliar, un libro auxiliar, así mismo. El mayor, sí. Hay algunos que sí pueden quitar, sí. Sí, tiene centro de costo. Tiene centro de costo y tiene para sucursales también. Sí. Sí. Bueno, después yo tengo el Esper Evolution, primera vez que voy a probar IRE General en este. Sí. Sí, vos podés al configurar, tenés que configurar si querés por el centro de costo o por sucursal consolidado, vos podés ir creando eso sin problema.
Sí, está preguntando, sí. Lo que está preguntando es el precio, así mismo. Ahora nos vamos a nuestra contabilidad, porque lo que tenemos que hacer nosotros ahora es asentar nuestro primer asiento, que es el 1 de diciembre 2023, apertura. Está muy chico ahora. Voy a agrandar un poquito más. Apertura. Para el cierre, okay. ¿Qué pasó? Ah, sí. Aquí la cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Caja, ¿cierto? ¿Cuánto era? 800 millones. Acá está el audio. Si es que no le sale el audio, es porque no solicitaron. Porque hay que solicitar. Fíjense, acá está el centro de costo que vos preguntaste, Gladys. Yeah. Pero en este caso yo no configuré el centro de costo para que sea más rápido. 1, 2, 3. Ahí está. O sea, ya tengo mi primera. Y ese fue el tema, que no me va a escuchar. Sí. Aporte capital. Después, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál era el segundo? Eso va a ser los 800 millones. Este es 800 millones. Sí, este es 800 millones y es la cuenta caja. Caja es. ¿Cómo? La siguiente, exactamente. ¿Cuál es la siguiente? Era, vamos a irnos a nuestro muebles y útiles. 800 millones. 80. Muebles y equipos, valor de adquisición. 80. Después. No, es creíble esos 800 millones, dice Gareña. Después, herramientas, 65 millones de guaraníes. Aquí. ¿Verdad? Herramientas, aquí fíjense que ya me trae lo que creamos al inicio. Herramientas, ¿cuánto era herramientas? 65 millones. Después, último que tenemos, vehículos, 30 millones. No sé si me acuerdo que era rodados o cómo estaba. Rodados estaba. Sí, acá está. Rodados, valor de adquisición. Tengamos o no documento, esto se activa. Con tal que tenga que sea del contribuyente. Si no es del contribuyente, lo que no podemos nosotros activar. A ver si puse, aquí yo puse 3 ceros nomás, falta 1 cero. Ahí está. ¿Qué más nos falta? Capital. ¿Es capital social? No. No, es una unipersonal esto. Entonces, que... Sí, no, pero fíjense que en el plan de cuentas nomás también dice capital social. Es directamente capital porque es una empresa unipersonal. Entonces, ¿qué aporte de capital? En el Geshauka sí o sí, es como que le es uniforme para todos. Sí. Lo que no puede haber es capital sin integrar en una unipersonal. ¿Qué posibilidad podemos tener? Sí, ahí está, nuestro primer asiento. Nuestro primer asiento ya está. Ya vimos nuestro plan de cuentas y ajustamos lo que necesitábamos. Ahora se compró mercaderías. Compramos mercaderías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, dice, tengo un cliente que su contadora anterior le activó su vehículo, pero jamás él puso ni como capital ni transfirió a su empresa. Bueno, si es que nosotros estamos, si es una, hablamos de una unipersonal, no hay nada que transferir porque no. Todo está a nombre de él, nada más que forma parte del activo de su empresa unipersonal. Ahora, si es un vehículo o una sociedad, sí es grave, porque no puede estar ahí y hay que transferir o quitar ahí del activo. Y ahí hablamos de IDU,
¿Por qué? Porque está en el activo y eso hay que quitar del activo. Entonces, si es una unipersonal, no es nada grave. ¿Por qué? Porque está, es a nombre de él. O sea que es parte de él. No hay ningún problema con eso. A ver, dice... Claudia dice... Sí. Y así mismo. Su capital inicial, ellos te dan un formulario y este mismo vos llenas tu aporte inicial. Y ahí. Un personal no tiene, bueno, IRE general sí. IRE general sí tiene. Pero en la, incluso en el IRE simple te piden un balance inicial. Dice. Sí. Sí. Y manejan, por ejemplo, la municipalidad, le corresponde al municipio de Asunción y a otros municipios del interior. Entonces ya es sucursal. Si es que, por ejemplo, tenés uno en Asunción y otro en otra ciudad, ese ya es sucursal. Y así tenés que configurar en el sistema como sucursal. Sí, y entonces después cuando quitas tu informe puedes quitar por sucursal o puedes quitar consolidado. Claro, para poder presentar a la municipalidad tenés que por separado. Por separado, porque vos tenés que justificar cuánto es de tu central y cuánto es de tu sucursal para que no te cobre doble la municipalidad cuando tenés en diferentes municipios. Sí, sí, ellos te van a cobrar por el total. Sí. A mí me hicieron eso una función. Ah. Era una ferretería industrial. Sí. Vas a centrar acá en la función. Y el otro tiene Fernando de la Mora. Sí. Y positivo, antes. Y pensó también cómo yo me fui a que hablé de lo que no se hace, ¿verdad? Le dije, no, señores, este es un capital que yo tengo en el sitio. Este es lo que yo manejo acá. ¿Y qué documento le presentas? Y tu balance tenés que presentar. Por separado. Por separado. Y tenés que, para la municipalidad, hay que presentar uno consolidado y otro separado para poder justificar cuál es de cada unidad. Y por nota tenés que meter eso para que te. Porque ellos. Sí. No entienden, no entienden. No. No tiene gente capacitada para eso. Porque no. Yo me fui a sentarme al lado del equipo que quitea y me dijo, decime una bolsa y quiero que había cargas. No, hay que separar para que no nos cobre la patente por el total del activo cuando tenemos en diferentes municipios. Sí. Una nota firmada por la municipalidad del interior para presentarle a ellos. No, eso ya he inventado nomás, porque eso ya he inventado, sí. Porque lo que dice aquí Gladys es de que en las ambas en las municipalidades te pide una nota para que justifique cuánto es, no existe eso. El municipio no te va a dar eso. Nosotros somos los que le damos la información al municipio. Sí. A ver, dice, ¿de dónde sacamos el valor inicial suponiendo que el vehículo, muebles y herramientas fueron adquiridos por el dueño y no tienen factura de compra? Ahí el propietario tiene que darnos el valor, porque nosotros no somos tasadores. El quien tiene que darnos el valor es el propietario. Vamos a suponer que yo traje este escritorio de mi casa acá para la sociedad. Yo le tengo que decir cuánto es lo que vale y me aporte. 200.000 guaraníes, o veo en el mercado cuánto cuesta, pero en el mercado, como ya he usado, entonces tengo que disminuir el valor, pero el contribuyente es quien nos da el valor. Del vehículo, por ejemplo, sí es más fácil porque tenemos la escritura, entonces de ahí quitamos el valor inicial. Cuando son bienes escriturables es más fácil, de ahí quitamos. Vamos a hacer la depreciación, pero va a ser quien es. No, ya sé, pero sí. Yo para llegar al fondo real, más de lo que el valor. No, es un valor, no hace falta. Sí, si vos crees que esta herramienta que era tuyo, de tu uso personal, y vos estás dando, herramienta muy difícil que sea en uso personal, más bien es muebles y útiles. Muebles y útiles, y yo estoy donando para mi unipersonal,
Entonces ahí yo le digo al contador, esto vale tanto, esto vale tanto y esto vale tanto. Bien detallado cada mueble y útil que nosotros le estamos donando a nuestra entidad. Profe, sí. En el caso de que no tenga la factura de muebles, sí. Tiene que hacer una planilla con los datos de cuántos muebles de 80, cuántas herramientas. Sí. Y tiene que firmar para que sea un poco más legal, ¿verdad? Tiene, muy importante lo que dice la compañera. ¿Cómo hacemos si es que son bienes que yo estoy aportando y no son bienes con factura? ¿Por qué? Porque yo, ese es algo de mi uso personal que yo le estoy dando. ¿Qué es lo que está haciendo ahora la EAS? Nos pide un detalle pormenorizado, cantidad, detalle del bien que se está donando y el valor unitario. Con la firma del propietario y en ese caso pide también de los socios, si es que es una EAS, y firma del contador que está de acuerdo con esos valores. Eso es lo que pide. Exactamente, sí. Alguien pues te tiene que decir cuánto. Entonces, que te haga una planilla pormenorizada. A ver, dice, ¿cuánto pusiste el capital? Ese sistema ya calculó directamente 975 millones guaraníes para esta empresa unipersonal. Después empezaron en mayo del 2022, todo fue sin movimiento hasta ahora. ¿Qué documentos tengo que pedirle? Dice. Y pedirle todo, solo voy a comprar. No, o sea que es todo un tema, porque hay veces que así no tuvieron mucho movimiento y todo un tema. A ver qué dice, a ver si Andresa, por si acaso, queda grabada la clase. No, dice ella, Cristina le responde. Bueno, se quieren escapar, dice acá herencia. A ver, en el caso de una asociación, ¿cómo sería? Dice, una persona me trajo para que mire, el IVA tiene IRE general, régimen de estados financieros. Bueno, una asociación hay un aporte inicial también de los miembros. Y yo ahí la misma cosa. Uno lleva el escritorio, otro lleva y da aporte su vehículo y así comienzan a donar. Son aportes de capital también. Donaciones de capital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si son contribuyentes, tienen que emitir factura a la sociedad, a la asociación, mejor dicho. Si no son contribuyentes, directamente con el recibo de donación de la entidad. Y con eso nosotros activamos. Así es. O sea, que yo donación de capital, yo suelo poner ahí. Sí, exactamente. Le haces el recibo. Sí, en todos los casos le vas a hacer el recibo de donación, pero ellos tienen que emitir una factura para nosotros saber el valor de ese bien que están donando. Y el destino que le van a dar a esos bienes, especialmente cuando son asociaciones. Sí. En el caso de que no tengan factura, digamos, de un mueble antiguo. Sí. ¿Se puede pedir, por ejemplo, un presupuesto como teniendo para saber el valor del mercado? Va a ser muy alto. Y si son bienes antiguos, a lo mejor vale más que uno nuevo, por ejemplo. Porque viste que los muebles antiguos son, yo miro luego, algunos son reliquias, son. Sí. Y vale más porque esa madera ya no hay más. No existe más. Entonces, eso es únicamente un tasador. Ese con un tasador, no hay manera de nosotros saber. Sí. De tan único que era. Ah, de tan único que era. No, no saben nomás, porque yo trabajaba mucho antes con casas de empeño. Cuando yo comenzaba en la contabilidad, eso trabajaba mucho con casas de empeño, y ahí más o menos aprendí lo que era la tasación de los bienes. Y unos, lo que se miraba era la antigüedad. Otro, si era un electrodoméstico muy popular, era mucho menos el valor que tenía. Si era un electrodoméstico único, pero de uso muy exclusivo, qué sé yo, por ejemplo, eso, la máquina de café, que vos le pones las cajitas, ¿quién te toma eso? Porque 42 mil luego te cuesta el paquete. Poquísimo es. Entonces, la máquina te cuesta 800, 900 mil guaraníes, pero ¿quién te consume esa cajita? Entonces, por más que sea caro, ese no tiene casi valor. ¿Entiendes? O sea que no, ahí yo aprendí un poquito lo que es tasación, pero es un arte realmente. Puede tener que ir manejando varias cosas. Después, por ejemplo,
Los aire acondicionados solamente se aceptan hasta generalmente hasta los 18.000 BTU. ¿Por qué? Porque los otros ya son prácticamente invendibles. Porque hay locales muy grandes, nada más van a necesitar más de 18.000 BTU. Si es que se tiene que volver a vender. O sea que es realmente un arte, pero ahí tiene que ir un perito únicamente. Y nosotros teníamos que contratar un perito tasador y eso se pagaba un canon a la municipalidad por esa tasación que hacía al momento del remate. Entonces, se paga otra vez. ¿Dónde más se...? No, no, hay nada gratis. deben dejar constancia, sí, justamente como dice, tienen que dejar constancia de que esos bienes, y ellos nos dicen, pues nosotros no sabemos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ese equipo de negocio, y más o menos voy a poder trabajar con el dueño y le voy a decir más o menos cuánto es, ¿verdad? Y si es que era un bien, una joya, una obra de arte, eso se pesa, a ver cuánto tiene valor y cuánto es el oro en el mercado hoy. O sea que cada caso tiene algo diferente, una forma diferente. Sí. Exactamente. Nosotros aceptamos nomás, mejor nomás. Sí, sí. No, ese sí o sí es un acta. Hagan un acta así como el de la SA, ¿verdad? Tipo orden del día. Bueno, se labra esta acta con el fin de dar valuación a los bienes muebles usados como que están aportando como capital. Y poner ahí los bienes que se vienen, que se están donando, cantidad, descripción, total. Les voy a mostrar cómo yo estoy haciendo el de las EAS después. Háganme acordar y les voy a mostrar porque tengo que buscar el archivo. Entonces, para las EAS yo estoy haciendo de esa manera. Dice el activo fijo de precio mi valuan cero. No. Atiendan bien. Esto yo voy a depreciar como, según los valores fiscales que la SEP me dice. Si el bien mueble, el decreto me dice, creo que es 5 años, si mal no recuerdo. 5 años. El mueble y útiles, creo que es 5 en el nuevo. 5 años y valor residual, si mal no recuerdo, es 10. Bueno. Ese es el que yo voy a utilizar, pero va a ser deducible. No tiene factura, no tiene documento. Sí, pero voy a hacer el proceso, pero va a ser GND. Dice el revalúo no se hace más. No, el revalúo no se hace más a partir del año 2020 hasta tanto el índice de precio de consumo alcance o supere el 20%, dice la ley. Dice, profe, tocando el tema de empeño, ¿qué utiliza como costo al momento de vender? Y fíjense que hay un documento que se emite como un documento prendario, que el que recibe, le firman los dos, firma el que recibe y una copia se va para el que dio. Ese es su capital, ese es su costo. Si es que se tiene que rematar ese bien, si la persona no viene más a retirar. Ese es su costo. No, no, ese no es un factura. Ese no es factura. Ese es un documento interno donde la casa de empeño deslinda la responsabilidad de que ese bien que está recibiendo es de él. No me está trayendo algo robado. ¿Cuánto va a ser la tasa de interés mensual? ¿Verdad? Después también, en caso de que no pague los intereses en tantos meses, se va a rematar. O sea que ahí está todas las cláusulas. Es un contrato. Y el cuerpo, sí, nosotros solíamos poner como la factura para poder detallar, pero es un comprobante interno, no es un documento timbrado. Y ese es tu costo. Ese es tu costo porque ese es el capital que vos le diste a la persona para poder tomar esa prenda. No hay mucho más ahora, pero antes, ¿eh? Sí, sí, porque ahí firmó la persona que entregó, pero ojo, ahí entra CEPRELAT, entra la municipalidad por los remates que hay que pagar el canon, también, ¿qué más? Era lo más, hace rato ya no llevo más, me dejé luego, porque es muy vidrioso, pero bueno, es un ramo más, ¿verdad? Esa hojita que hizo un señor, que es zapatero, sí. Sí. Me dice, Chequera, y la que me dice, sí, queda ahí. Después,
Y si un día agarré y hice a los meses, sí. Busqué todo, ordené todo y puse, se vende zapatos. Se vende zapatos. Atiendan lo que dice la compañera, y es cierto, eso pasa con los técnicos electrodomésticos y demás también, que vienen y te traen su equipo, vos ya reparaste todo y jamás vienen a retirar. ¿Sabes que yo le di una sí. idea? Hice que no, yo le hice una palmita sí. y en la parte de abajo dice, la presente sirve como que vos, es como un, ¿cómo se dice? Un comprobante de que vos trajiste tu zapato, tenés que dar el 20% de lo que él más o menos tenía y te dice, no, te da 30.000, no sé, 20%, si cobrar eso. Entonces, ¿qué vos haces? Asegurarte que ya cobraste el 20% y después cuando venga, y ahí dice, en el caso de 30 días si no aparece, él ya puede vender. Eso hay que averiguar también con un abogado en sí, lo civil y comercial. Porque a partir de cuándo yo puedo disponer de esos bienes si no vienen a retirar. Eso pasa mucho, porque nosotros también tuvimos una casa de informática. Yo trabajé muchísimo todo de, ¿cómo se llama? Lavandería, de todo hicimos nosotros. ¿Y qué pasó en esa casa de informática? Se traían los equipos para reparar y nunca retiraban. Se quedaban ahí por siempre y para siempre, ¿verdad? Sí. Entonces ahí también es todo un tema, porque no es por rematar nomás, porque hay que ver eso también. Tiene que haber un documento, sí. Tiene que haber un documento. 30 días. Sí. Que no es muy caro, generalmente vos le llevas tu zapato. Sí, no, en el electrodoméstico estamos hablando. Entonces, la otra es la valoración, pero en un electrodoméstico yo creo que 30 días sería poco. Sí. Sí. Ya viene la persona y si alguno le dice 20% para hacer de ese 50.000 estatus, señor, no vamos a ver si lo trae más. Inés levantó la mano. A ver un poco, Inés, si quieres abrir el micrófono sin problema. Sí, ¿qué tal, profe? Todo bien. ¿Será que podés volver a repetir el tema de cómo es que tenemos que documentar los muebles que conseguimos por medio de un contribuyente que no tiene, una persona que no es contribuyente? Estamos hablando de el aporte de capital. Y si es que estos bienes eran de mi uso personal y yo quité todo de mi casa y estoy llevando a mi unipersonal ahora, entonces abro un acta donde detallo cuáles son los bienes que le estoy aportando a mi unipersonal. Después, al terminar, me recordaba, voy a buscar el documento que yo estoy usando para las EAS y les voy a mostrar cómo estoy usando, pues las EAS tienen ese tratamiento, que si es un bien que ya no tiene más el comprobante, entonces te permite hacer un detalle pormenorizado y eso aportar como capital en una EAS, te permite. Sí. No, un aporte, el aporte capital, una unipersonal sí puede retirar en cualquier, puede reducir su capital en cualquier momento, pero una sociedad ya no. Sí. Nada más, a no ser que hagan una reducción de capital, pero tiene que llamar a asamblea extraordinaria y demás. Sí. A ver, si una unipersonal que funciona hace 5 años, pero no tiene nada de papeles, ¿cómo iniciamos su contabilidad? La SED dice rehace. No te dice cómo, no te da una fórmula, y no tengo ningún papel, rehace. Pero ¿y cómo si se paró todo? Rehace. ¿Se quemó todo? Rehace. ¿Entendés? O sea que no hay escapatoria, hay que rehacer únicamente. Y si no podemos rehacer 5 años o 6 años y está el muertito, que en cualquier momento lo hace, si pide algo, después va a hacer una presunción. 7 años en total, así como cuenta. Sí. 5 o 7 años por ahí, guau, está para el que pasa ahí. Claro, claro. Sí, no, eso sí. Ahora están haciendo eso con el IRP, están controlando lo que no pagan ningún impuesto de IRP. Y es cierto, imposible. Bueno, en realidad en el IRP es más real, que así como vos ganás, consumí todito. Sí. Es creíble. Es más debe. Es creíble y es más debe a sí mismo. Pero en una empresa, ¿para qué vas a seguir teniendo tu empresa si estás operando a pérdida? Pero, atiendan bien, visión de economista, visión de empresario. Al empezar no vas a ganar. 3 años, 2 años vas a estar recuperando tu capital.
Y es más, los chinos y eso hacen una proyección de 10 a 20 años, incluso que ahí recién van a comenzar a recuperar su capital. Todo depende de qué tipo de inversión sea. ¿Verdad? Entonces, ahí. Allá la persona se. Ah, no, taller mecánico es otra cosa porque ahí no hay mucha. No hay. Dice, ¿en el activo entra como mercadería o solo impacta en estado de resultado contra costos? ¿De cuál era, Andresa? Ya se me pasó, a ver, dice, tocando el tema, del empeño. Al momento de la venta es un costo. ¿Se entiende lo que dice Andresa? Se empeña, eso entra como, ¿cómo va a entrar? No, es mercadería. No, es mercadería, es un préstamo prendario. Es un préstamo prendario. Y cuando se vende, ese es el costo. ¿Verdad? ¿Y cuando hago el asiento? No, y depende, eso ya depende. Creo que era 3 meses. Creo que hace rato no llevo mi cuarto noción. No, ahora ya no se pueden más esas tasas. Esas tasas no, porque ahora está regulado. Sí, 90% ya de usura, pues. Sí. Pero así lo está titulado, está todo con las DNI empeñadas, sí. Y la boleta ahí en el mes y no podía retirar, pagar el interés, el 20%. No, y así era, pero ahora está muy regulado, por eso es que hay menos casas de empeño ahora, porque puede ser reguló esa parte, porque es demasiada usura ya. Sí, así mismo. Bueno, ahí tenemos, compramos mercadería y compramos 3 tipos de mercadería. 3 tipos de mercadería compramos y acá entramos en costo. Ir al régimen general, costo. No podemos nosotros no tener costo. Entonces compramos la mercadería X1, acá vamos a poner detalle X1. ¿Cuántas unidades compramos la X1? Compramos 10 unidades. ¿Cuánto es el precio unitario? El precio unitario es 50.000 guaraníes. A ver un poquito. Profe, pero al rehacer, ¿qué pasa con todas las declaraciones? Y se rectifica todo si no coincide. Se rectifica todito si no coincide. Y va a tener que pagar la multa. Sí. A los proveedores recurrieron, acá está diciendo la compañera, para que le den una copia de la factura para poder rehacer su contabilidad. Bueno, aquí compramos X2, 15 unidades, el precio a 660.000. ¿Qué pasa? ¿Quién? Adina. Ah, Adina, ella es la que está de cumpleaños. Precio promedio ponderado. X3, compramos, ojo, 3 mercaderías. ¿Hay que hacer una ficha de mercadería por cada uno? Sí. Este es una simulación, 3 mercaderías. Muy difícil que una empresa solamente venda 3 tipos de mercadería, pero es una simulación. Está empezando esta empresa y esto es lo que compró para iniciar. Y aquí compró 11 a un valor de 40.000. Y este es el total. Entonces, en existencia, al cerrar esa jornada, entonces, ¿cuántas unidades cerraron? Unidades 10, porque no hubo otra compra. ¿A qué precio? 50.000. ¿Y a qué monto? 500.000. Bueno, atiendan bien. La misma cosa hacemos el resto. Por eso ya vamos a copiar nomás. ¿Pero qué pasa ahora? Se compró la misma mercadería porque tuvimos un pedido especial. Los mismos productos, pero ya cambió el precio. Este que costaba 50.000, ahora es 60.000.
Este que costaba 600.000, ahora 660.000, y este que costaba 40.000, ahora 45.000. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Promedia. Porque ahora este es bajo el método precio promedio ponderado. Entonces vamos a X1 otra vez. Pero ¿cuántas unidades compramos en la segunda tanda para poder cumplir con el pedido? 10. ¿A qué valor compramos? 60.000. Ahí está. Entonces, aquí ¿cuántas unidades cerramos? 10 unidades más 10 unidades son 20 unidades estamos cerrando. ¿Y cuál sería su precio unitario? Es este más este dividido 20. 55.000, ya dijo lo del compañero, pero para saber más proceso, estamos repitiendo. Entonces, maquinita, se ya hizo todito ya en su cabeza el compañero. Vino del Chaco el compañero, el colega. 1.100.000 se cerró la... Entonces, ahora la segunda unidad. A ver un poco. El primero era este. Este fue el primero. A ver, vamos a ver un poco. Sí, 600. Alguien se le abrió su micrófono, vamos a cerrar. Ya están brindando algunos compañeros. 600.000. La segunda tanda, ¿cuánto compramos de X2? Compramos 15 también. Pero este ya compramos ¿a cuánto? 15. Este es 600.000 también. Ahora sí compramos ya a 660.000. Allá subió el precio. Compramos 15 unidades. Entonces, ¿cuánto ahora tenemos? 30. ¿Y cuánto va a ser el promedio? Ya sabe todo eso. Exacto. Para hallar el precio, se toma el precio promedio. Enseguida vamos a ver las ventas. Enseguida vamos a ver la venta. Divido 30. ¿A qué se me colgó mi dice? ¿Qué pasó? Ahí está. 603. Ahí está. 18.900. Está bien. Y X3, ¿cuánto es la tercera tanda? ¿Se dan cuenta que esto sin ningún... La segunda tanda, 11 también se compró, pero este ya se compró por 45.000. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? 22. Sí. ¿Y cuánto es el costo? El costo. Exactamente. 9.35 dividido 22, 42.500. Ahí ya tenemos nuestro costeo, precio promedio. Y así tenemos que hacer por cada uno. Sí. Sí. Hay que hacer por cada uno esto. Sí, hay que hacer por cada uno. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro asiento? La compra, la primera compra de mercadería, ¿va a ir directamente a costo? No. Ojo, no me vayan a llevar a costo, mis alumnos, por favor. No digan que son mis alumnos y se llevan a costo. Nómbrenle a otro profesor. No, es una mercadería, inventario, bienes de cambio. Se va en el activo. Entonces va a ir abajo la cuenta, mercadería. Mercadería. ¿Y bajo qué valor va a ir? La primera tanda se va a ir este. No, va a ser un asiento por cada compra. Por cada compra es mercadería. Y acá este es el costo excluido el IVA.
Entonces, ¿cuánto es mi IVA crédito fiscal cuando se compró? 50 mil. A caja, a banco. La segunda compra. Vamos a hacer, para no hacer tantos asientos, vamos a tomar la factura total, que es este. Esta es mi factura total. Compré X1, X2, X3 en una sola factura. 9.940 es el total de mi mercadería. Y me iba a crédito fiscal por 10%. Ahí está. La segunda tanda también va a ser mercadería. Eso no cambia. ¿Y cuánto yo compré mercadería en total? Acá está. No, ese no es. Este, 10.955 es la segunda compra. 10.955 a... 995. Sí. Por 10%. Y ahí tenemos 12.094.000. Ahí está. Sí. Ya tenemos entonces nuestro asiento de compra. Pero ojo, tenemos que tener en nuestra hoja de trabajo esto, el promedio. En nuestra contabilidad va a ir este total más. El otro es, si tienen un sistema contable integrado, por supuesto que va a ir de la mano ya al cargar la factura, ya genera el stock, ya genera el asiento contable. Pero en este caso tenemos un sistema contable, ¿verdad? En el que vamos a registrar, entonces vamos a registrar el asiento. O la compra. Mejor, vamos a llevar en compra. Vamos a ir en egreso, registrar compras, diciembre, el primer, vamos a poner que se compró el 12-12-2023, se compró con factura. Acá vamos a poner Rojas Mariano, compramos todas esas mercaderías, una factura contado, 001, vamos a poner el 253. Ahí ya me trae el timbrado que yo ya configuré, o sea que este ya estaba configurado previamente para ser más rápido. Y el primer importe, ¿cuánto era en nuestro asiento? 10.934. Fíjense, ahí ya hizo el cálculo y ahora traemos la cuenta mercaderías. ¿Dónde va a declarar? En la casilla número 3, en el rubro número 3, en el inciso A del formulario. Eso es lo que le estamos diciendo acá. ¿Dónde va a ir en el formulario 120? Estos dos define dónde va a ir en el formulario 120. Entonces aquí le doy grabar, lo compré y ya está grabado. Ahora vamos a registrar la segunda compra. Ahí me mostró el asiento, mercaderías, IVA crédito fiscal a banco. Ah, eso es lo que nos hicimos, hacer el asiento de lo que le pedimos al señor que lleve esa cuenta a un banco. Entonces vamos a poner aquí, banco, ¿cuánto era? 800 millones, ¿se acuerdan? Entonces va a ir en banco, Asunción, cuenta corriente. ¿Cuánto era? 300. Ah, este está en moneda extranjera. Vamos a hacer una contabilidad, plan de cuentas. Pues yo no quiero dólares, acá hay otro. Banco, cuenta corriente. En este vamos a mandar porque yo no quiero en dólares acá, no quiero complicarnos. Entonces vamos a ir al asiento. Nuevo, porque si ahí tenemos que hablar de tipo de cambio y demás. Este sí también. Sí, tiene multimoneda. 800 millones. Porque yo no puedo quitar de banco si no tenía yo en banco registrado, ¿cierto? Pues si yo quitaba ahí a Montema, ¿verdad? Si es que yo quitaba de banco y donde el saldo rojo no tiene más sentido. Fondos a rendir podría ser, pero fíjense que comprar mercadería muy difícilmente que se compre eso al contado. Más que si estamos iniciando con una caja de 800 millones de guaraníes.
Nos vamos a egresos y registramos la segunda compra. ¿Cuál es la segunda compra? La mercadería, ¿cierto? Nuevo egreso. Factura, compramos del mismo proveedor al contado. 254. ¿Cuánto es el total de la segunda factura? 12.094.500. Ahí, mercadería, como ya me trae como sugerencia el anterior porque es del mismo proveedor. Y ahí le doy grabar. Ahí ya se grabó el cuarto asiento. Y así nomás es, no le tengan miedo al ir al régimen general. Así nomás es. Esto nada más que facilísimo es, si es que sí, es mucho mejor, sí. ¿Por qué te reís, India? Vamos a ver aquí, dice. A ver, dice, pero lo recomendable sería hacer por tipo de mercadería, profe. En contabilidad no. En contabilidad, mercadería. En tu ficha de mercadería, sí o sí tiene que ser por tipo de mercadería. Ahí sí o sí. A ver, dice, profe, ¿qué pasa si el cliente no tiene un sistema y no provee esa información? El contador tiene cada factura de compra. Atiendan bien lo que pasa. Atiendan bien lo que pasa con la persona que no tiene una forma de hacer el costeo. Cuando yo hago mis notas a los estados contables, yo como contadora, ¿qué firmo? Que la evaluación de la mercadería es al precio promedio ponderado y yo firmo ahí yo. Me ato la soga al cuello. O sea que el cliente tiene que sí o sí proveernos esta información. Nosotros estamos obligados a llevar la contabilidad, pero quien tiene que ayudarnos con esta información es el cliente. ¿Y cómo nos va a ayudar? Contratando un sistema de facturación y stock. La única manera, no existe otra. Yo al menos no tomo más ahora porque me lleva demasiado mucho tiempo, talonario por talonario. Tuve una librería así, un lápiz, una cosa. No terminaba nunca. Entonces dije, bueno, informatízame o si no, yo no voy a poder más porque a mí no me es rentable. Porque imagínense, nos llevaba 4 o 5 días solamente procesar su factura. No, era liquidación todavía. Y lo que le cobraba no era nada. Yo salía perdiendo lejos, ya se iba todo el jornal de mi auxiliar, ya se iba todo lo que yo le cobraba a ellos. Pues imagínense, 5 días, son un jornal cada día, ya se fue todito lo que yo le podía cobrar. Y como son pequeñas cositas, es poco lo que tiene de ingreso. No le podés cobrar. Entregué esa contabilidad. Porque para mí es pérdida. Yo, me sale más caro pagarle a mi auxiliar que estar registrando factura por factura y viendo el stock por stock. Porque así hay que hacer. Esta es la forma de hacer bien. Ahora, yo siempre le voy a enseñar. Yo sé que es difícil, pero yo le voy a enseñar cómo hacer bien. De tal manera que ustedes no corran un riesgo. Porque esa firmita en los estados financieros sí es responsabilidad de ustedes. Y tributariamente hablando, sí es responsabilidad del contribuyente. Pero esa firmita les ata y entran también en la carpeta si es que está algo mal. Entonces ahí, pues lo corremos, es un tipo de mercadería, o sea, ve. Bueno, continuemos. En el patio. Vamos a anotar estos gastos ahora. Se compró fardo de papel higiénico. ¿Es deducible en una empresa unipersonal? Sí, tiene un empleado dependiente. Sí, vamos a entrar en esa parte. Tiene un empleado dependiente y también tiene un salón de ventas. Y si viene el cliente, tiene que tener un lugar limpio donde pueda entrar el cliente. Entonces, 207 mil. ¿Y bajo qué cuenta vamos a registrar? ¿Bajo qué cuenta vamos a registrar?
Vamos a ver qué cuentas hay, ¿verdad? Vamos a irnos a nuestro plan de cuenta. Sí, es un gasto. Este sí es gasto. Y aquí tenemos los egresos. Gasto, acá tenemos gasto de venta. Aquí no es. Administrativo, energía eléctrica, agua, patentes, gastos generales. Gastos generales. O papelería y útil. No. Es papel y es útil. Después, a ver, limpieza por acá. Sí, acá está gasto de limpieza. ¿Dónde vamos? ¿Gasto general o gasto de limpieza? Yo creo que ahí va mejor. Sí. Entonces vamos a hacer compra. Y la C te dice. ¿Eh? No, este sí, no se puede porque no podemos decir, pero sí es una obligación poder servirle a la persona, le puede decir no puede entrar a mi baño, ¿verdad? Y si la trae tu papel. Pero atiendan bien. ¿Qué me dice la SED? Para poder deducir, tiene que ser una erogación real, tiene que estar debidamente documentado. Tiene que estar relacionado a mi actividad grabada. Y el comprar más papel me trae más dinero a mi empresa, en el personal. ¿Eh? Y no tiene que hacer. Es cuestión de salud, ¿verdad? No, pero realmente es una necesidad y es una obligación para nuestros clientes. No podemos decirle a nuestros clientes no vas a entrar, ¿verdad? Bueno, pero me encontré este y me pareció interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a poner nuevo egreso. ¿Y cómo que vamos a hacer? Del mismo proveedor compramos. A ver qué monto, ¿verdad? No, gasto de venta yo no pondría. Sí, porque no está relacionado directamente a la venta. Este no es mercadería, este es gasto de limpieza y demás. Un fardo por cada inodoro. ¿Dónde va a ir en el formulario? Rubro 3, inciso A. Gastos directamente relacionados a la actividad grabada. O sea, ahí está. Después compramos. Sí, ya viene y vos tenés que darle la. Donde, si no es ese, vos tenés que marcar en otro porque te trae ese. A ver, dice: la empresa está obligada a disponer papel higiénico para su empleado dependiente. Vos sabés que hay empresas que no ponen. Yo me acuerdo en mi primer trabajo, vos sabés que en ese no nos ponían. Para la parte administrativa no existía cero ese tipo de delicadezas. Impresionante era. Ni siquiera podíamos ir a comprar nuestra media mañana, ni nada por el estilo. Y yo le tenía que pedir a los vendedores para que él, por el ascensor de carga, me suban escondido a mi desayuno. O sea que hay lugares que son así muy negreros. Ahora, no, de que está obligado, no está obligado tampoco. Pero es lo básico, sí. Se compró un mouse Philips. ¿Es deducible? Sí, gasto de oficina. Este que se me cae cada rato que tengo que reponer. En serio, no sé cuántas veces ya se me cayó. Compramos 70.000 guaraníes. Sí. ¿Cómo vamos a poner? ¿Insumo informático esto? Gasto de insumos informáticos. Este es gasto. ¿Por qué? ¿Por qué esto yo reconozco como gasto? Porque esto uno o dos meses no madura. Después ya no dura más. Porque la definición para reconocer como activo es que esté por más de un año dentro de la empresa. ¿Verdad? Y no, esto no está más de un año. No está. Entonces, papelería o útiles, voy a ver si es que hay algo de informática. No, ese es, fíjense que es el 1, es un activo. Entonces nos vamos a llevar ahí, vamos a llevar en papelerías y útiles. Ahí. ¿Se va entendiendo? ¿Y es un IVA crédito fiscal? Sí. ¿Y pero está relacionado a la actividad grabada? Y sí, porque yo necesito a mi mamá para poder hacer mi venta, ¿verdad? Ahí está.
Después tenemos. Y cada compra yo tengo que ir haciendo este análisis, ¿es deducible? Sí. Y si es el, dice, está muy mala señal para algunos, dice. A ver, dice, algunos aplican un porcentaje sobre el valor, ese es en el costo, está hablando ella. Ese llama hacer la venta, vamos a registrar la venta también. Vamos a ver qué pasa ahí. Dice, profe, aprovecho tu comentario sobre la librería. Tengo un contribuyente que tiene un mini mercado y como muchos no les sirve la factura, no emite factura. Bueno, ahí está en problemas, porque ahí dice, si es que compran ventas menores a 20.000 guaraníes, tiene que elaborar un acta y al fin del día emitir una factura. O sea que al fin del día sí o sí tiene que emitir la factura. Un cuaderno. Todos los días se abre una hojita, la fecha, ventas del día, y al final del día se emite una factura donde dice ventas del día. Si no tenés informatizado tus ventas, tenés permiso. Entonces sí podés. Sí. Se puede llevar, atiéndame lo que pregunta, ¿se puede llevar una contabilidad y de régimen general sin sistema? Yo no les recomiendo. Fíjense que es un ejercicio súper cortito el que yo generé para hoy para ustedes. Imposible hacer esto en Excel. Rápido al menos. Rápido y bien. Entonces yo por eso quité una copia. Sí. No teníamos. En forma mensual no se puede hacer eso, sin nombre no se puede. Y hacían Excel, pero era... No se puede. Yo al menos no recomiendo. Servicio de limpieza y mantenimiento, porque de este informe que estamos haciendo, ya sale libro compra, libro venta, libro diario, libro inventario, y nuestro balance y todo ya va a salir de todo lo que hacemos nosotros. Sí. ¿Sí? Mayoriza también ya, sí. ¿Qué pasa con la gente que tiene, por ejemplo... vos tenés un recién de que no una empresa o una empresa. Sí. Sí. Pero a mí te emite. No. El nacimiento de la obligación tributaria es al momento del cobro, entrega del bien o pago parcial, el que ocurra primero. Y en este caso ya se entregó el bien y tiene que emitir una factura crédito. Y cuando vos te vas y pagas, te emite un recibo. Sí. Servicio de limpieza. ¿En qué vamos a llevar este? Tengo un nuevo cliente unipersonal, un herrero. Compra materiales para hacer el trabajo. Todos esos compran, asientan en costo. Atienden bien. Ese es un servicio. Y todo lo que compra para ese servicio es parte de su costo. Es parte de su costo. Mantenimiento, sí. Vamos a hacer este 1.950.000. Sí. Puede estar en el régimen general. Sí, pero si es una unipersonal, sí puede estar, pero lo mejor es ir es simple, comenzar a ir simple. Tiene el pago de honorario a los profes, ¿verdad? Sí. Porque sus ingresos son 1.950.000. Pero igual puede estar en IRE general. Sí. 1.950.000 es deducible el servicio de limpieza. Acá tenemos uno gasto de limpieza. Luego. Ahí está. Le damos grabar. A todo y todo el mismo proveedor, nomás para hacer más rápido, estamos haciendo. Después compramos un micrófono inalámbrico. ¿Y para qué una empresa unipersonal va a necesitar un micrófono inalámbrico? ¿Para qué? Atiendan bien. Yo les sigo en el Instagram a una empresa que vende repuestos. ¿Pero saben por qué les sigo? No porque voy a comprar repuestos yo. JDM, no sé qué. Por sus videos, me hace que Jason... ¿Y qué hacen? Es una forma de hacer marketing. Entonces compran su elemento para poder hacer tus grabaciones.
¿Tiene micrófono inalámbrico? ¿Necesita para eso? Sí. ¿Está relacionado a la venta? Sí. Entonces, sí. Micrófono inalámbrico. Este, por ejemplo, se compró. ¿Vamos a activar o vamos a llevar a gasto? ¿Cuánto? 85 mil es su valor y este es chino. Chino, el búho. Entonces, gasto. No creo que dure un año. El otro que compramos, sí, el Boya que teníamos antes de la pandemia, se costó un dineral, pero estuvo 3 años activo. Ahí sí. Pero estos chinitos nomás, no duran mucho. Entonces, gasto. No, el activo no depende del monto. Ese 85 mil, si era un bien que iba a tener una duración mayor a un año, hay que activar igual. Sí. Una cooperativa y entonces te hacen el cobro. Uh-huh. Te emiten una factura. ¿Es deducible esto? Sí. ¿Y este cómo vamos a contabilizar? Espera, ¿cómo vamos a contabilizar? Es un gasto más bien de venta. Porque usan para marketing. Sí. Entonces vamos a ver si es que hay algo de publicidad. Acá publicidad y propaganda podría ser. Sí. ¿Por qué? Porque utilizan para eso, específicamente para eso utilizan. Porque esto se conecta con el celular nomás. Entonces con eso hacen. No, pero el celular generalmente utilizan el suyo luego, a no ser que la empresa compre para ese uso. Bueno, acá por ejemplo yo tengo 2 celulares de retorno y necesito, ¿verdad? Pero son de mi uso personal, entonces no está dentro del activo de la empresa. Aquí después compramos. Por eso no hagan general, no, eso no pueden deducir. No, hay que analizar el uso que se le va a dar. Se compró sensor de humo. Sí. No va a tener tu licencia municipal. Porque ese, exacto, 2 metros se ubicó mal. No, y ese hay un plano que se presenta. ¿Y dónde vamos a contabilizar un activo? Sí, ese es un activo. ¿Es un activo? Sí, es un activo. Porque ese va a estar más de un año. Va a estar más de un año. Sí, se espera que su utilización sea más de un año. ¿Y dónde vamos a hacer muebles y equipo rodado, no? Equipo informática. No, hay que crear. ¿Por qué? Porque dice en el decreto 3182 que eso es lo que es de incendio y demás, es instalaciones. Entonces aquí hay que crear 4. Sí, instalaciones. Instalaciones acá. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner 05. 05 y aquí va a ser instalaciones. Si el botón sale más de 1 millón, aquí, ¿no? En negro. Vos sabés que sí hay algunos que piensan que es por el valor, sí, pero la reglamentación no dice. No sí, dice. Después yo decido. Ya se encuentra normal. Este tenemos que crear porque no hay, fíjense. Con la vez que quiso que yo le adquiera, profe. Uh-huh. Una pistola y sí, es para seguridad, está bien. No, pero ya algo que él tenía y él dice que tiene la oficina porque alguien deja entrar. Seguridad. Una pistola. ¿Qué pasa? Un juego de casa. ¿Dónde vamos a poner? Tiene que tener un permiso. Pero ese es como personal nomás, sí. 1, 2, 3, 5. Sí. Nivel 4.
¿Deudora asentable? No. El olorcito ahí de la empanadita, ¿verdad? Se van a sentar todito y la ropa lo va a reparar. A ver, ¿cuál falta? Uno, dos, tres, cinco, uno. Instalaciones. Valor de A. Sí, porque sería equipos de, y ese tiene, dura por más de un año. Nivel 5. Cuenta deudora, sí. No, se recarga eso. Se recarga. Se recarga el extintor. Ese entonces también estaría acá. 1, 2, 3, 5, 2. No, instalaciones, ese va. Y eso que lleva, tiene manguera, para esas cosas, eso todo es instalación. Sí, porque esas mangueras, hay algunos, depende del tipo local, también sí. Tiene que ir. ¿Deudora? ¿Asentable? Sí. Ayúdenme, que usted tiene que aprender. Después, ¿qué falta? Uno, dos, tres, cinco, tres. ¿Qué? Depreciación acumulada. Sí, sea así mismo. A ver, ¿qué me falta? ¿Qué tipo de cuenta es, nivel? Hoy ya hablé mucho y no tomé casi agua. Perdón. Sí, yo hoy no tomé casi agua y se me secan. Gracias, Cintia. Bueno, ¿es cuenta deudora? No. ¿Acreedora? ¿Asentable? Sí. Ahí está. Sería no asentable. Y el título. Los títulos son no asentables. Ahora sí nos vamos otra vez a nuestro egreso. Registrar compra. A ver, dice. ¿Qué pasa si después no dura un año? Ahí de baja como pérdida. Prevención de incendio, PCI, así mismo. PCI. Ese de bajo plano luego se hace. PCI es como el plano de prevención de incendio. Y ese se habilita luego con el, ¿cómo que se llama? El plano. El plano y la licencia, sí. De la casa y vos tenés que marcar dónde va a estar el estado local. Bueno, entonces aquí tenemos 12, estamos comprando en la misma persona, o todito. En licencias. En serio. ¿Cuánto valió? 392,000 es su valor. Atiendan bien. ¿Dónde va a ir? Instalaciones. Valor de adquisición. ¿Va a ser IVA crédito fiscal? ¿Cuál era? ¿Instalaciones? Sí. ¿Qué? Es IVA crédito fiscal nada más que en la depreciación. ¿Vamos a depreciar ya este año? No. Depende de cuál. Si es que la tiene al mes siguiente, sí. Pero si es que, pero en este caso, al año siguiente hace esta empresa. Entonces el año que viene vamos a hacer la depreciación. Eso no vamos a llegar. Luego depreciación ya no nos va a dar luego el tiempo. Gracias.
Ese tiempo que uno compra, si compra en diciembre, por ejemplo, y al año siguiente tiene que despreciar. No, a diciembre, al cierre del ejercicio. Al 31 de diciembre del año que viene vas a depreciar. Independientemente del mes que compraste, si tu política es al año siguiente, en diciembre del año que viene. Sí, sí. Fíjense, compraron una luz para las filmaciones. Sí. Publicidad. La misma, exactamente, el mismo tratamiento publicidad, porque es para con ese fin y no va a durar más de un año. Ese no dura mucho tiempo, entonces no conviene activar. A ver, ¿cuánto era? 124.000. 123.900. Pues sí, ese está muy clarito. Ah, sí, no, yo suelo tener acá una luz para hacer mi tipeado, porque si no. Después me levanto a tu ciega. Después tenemos, se compró hojas, Resma Chamex, papeles. ¿Y para qué quiere tanto papel, eh? Compró una resma. ¿Es deducible? Sí. ¿Es IVA crédito fiscal? Sí. A ver, dice sí para uso de la empresa. La aprobación del PCI, un local alquilado, debe hacer el propietario del edificio o del inquilino, dice. El PCI. ¿Quién hace? ¿Quién hace? Ese lleva un acuerdo entre las partes. 25.000. El PCI. ¿Publicidad? No, este era papelería. ¿Qué pasa si el local está en una propiedad, digamos, la casa de alguien establece un lugar y esto va a ser peligroso? ¿Cómo hace el tema del PCI eso? Y se hace de cero. No, el tema es que cuando tienen aprobación de plano, se aprobó, por ejemplo, para vivienda. Ahí hay que ver en la municipalidad si se puede usar para negocio. Entonces, si no, si es porque hay lugares residenciales donde no se puede tener ni un solo, ni institución educativa, nada, ¿verdad? Entonces, si no, lo primero, por eso siempre cuando van a alquilar un local, lo primero que deben averiguar es si es que se puede o no en esa zona hacer. Y luego, sí. Sí. Y luego se hace un plano ya como negocio. O sea que no el plano, PCI, prevención de incendios. Palo de selfie. Palo de selfie. Y para lo mismo, otra vez para su publicidad y eso. Ese es salubridad ya. Sobre Virgen del Carmen se echan unas cuantas cuatro. ¿Sabes qué? Rodríguez vivía ahí. Publicidad, vamos a registrar este. Sí. No, pero de los platazos, ¿qué te quieren hacer? A ver, los que están online, participen también ustedes, porque acá nomás están participando los del presente hasta el momento. Están muy callados. Se compró cable USB para la parte informática. ¿Vamos a activar? No. ¿Un cable? ¿Es desechable? Sí, desechable. Ese va a mover mal y ya deja de funcionar. Es un gasto. Es un gasto, sí. Entonces vamos a reconocer como un gasto. Este es un libro de lo que era. Después me hundo en los grupos.
¿En qué vamos a papelería? ¿Puede ser? ¿Papelería y útiles? No. ¿Y qué insumo qué? Insumo. ¿Y vamos a abrir una cuenta con tal de insumo informática? Porque lo que hay acá es como hogar, porque acá lo que hay es solamente papeles útiles. Sí, yo por ejemplo, insumo. Porque acá en útiles ya entra todo. No, porque este es papelería y otros útiles. Y acá acá. Y de la impresora, por ejemplo. Por ejemplo, podemos abrir una cuenta de gasto que diga insumo de informática. Pero viste que el mouse que compramos ya hicimos útiles. Entonces, siempre por uniformidad sigamos ahí. Entonces, ustedes tienen que decidir ya al momento de comenzar a registrar esas cuentas que van a abrir o no. En este caso, ya utilizamos. Sí. En útiles. Ah, sí. ¿Está bien? ¿Qué cosa? La recarga de la tienda. ¿En dónde pones? En insumo. ¿Está en insumo informática? Está bien, sí. Viste que en vez de comprar el cartucho, no se hace por recarga ni en el KDN. Se compró algunos, ¿cómo se llama? Bienes para la reparación del local. Algo cerámico. Dice acá, mantenimiento y reparación del local, así mismo. ¿Y cuándo hay obligación de activar eso? ¿Eh? Sí. No, no solamente cuando construye, cuando el valor de la reparación alcanza o supere el 20% del valor fiscal del bien que estás reparando. En este 330 mil, por supuesto, no supera el valor del edificio. Entonces es un gasto. Mampara sí, mampara divisoria, durlo y eso sí, todo eso hay que activar, por eso sí se espera utilizar 300, no, y yo pongo solo poner como, no es mueble y útil tampoco, sería como una instalación, porque es como una pared más, pero no, es tampoco parte del edificio. Yo tuve como 10 años por ahí, 330 mil. ¿En dónde? Instalaciones. Sí. Pero esos los detectores de humo, yo me voy de acá y voy a llevar todo conmigo. ¿Y instalaciones eso? Sí, las mamparas se puede llevar también. No. Si es Durlock, no. Pero si es mampara, eso que se coloca con... Tiene un cartón tipo corrugado, no sé qué es, cómo es. El cartón es como un cartón. Y se instala bases y con eso vos vas colocando. Sí. En base a qué se pone, se establece el valor de la propiedad. Y eso es un caso. Vamos a tener una casa particular y se toma. Eso tiene que venir. No. Si es que vos estás alquilando, el propietario te va a decir cuánto es su valor y ahí se pone reparaciones o construcciones en predio ajeno. Y ese se activa si supera el 20% del valor. Sí, en predio tercero y no tiene valor residual. Sí. Entonces, ¿cómo se utiliza ese valor de la municipalidad? No, el valor del inmueble. El valor del inmueble siempre tiene que ser. No, en su título, en la escritura. En la escritura, sí. Y si es que es un bien que se va depreciando, ¿por qué? Porque el edificio pues se deprecia, es según el valor fiscal al cierre el cual vos estás haciendo esa depreciación. Al valor, pues cuando es otro bien que no es escriturable como el de ella, por ejemplo, y que no, viste que en el de ella está diciendo que es un previo de tercero. Entonces no pudo haber depreciado en ningún lado. Entonces toma ese valor. Pero si nosotros estamos depreciando, ¿cuál es el valor que tenemos que tomar? Al cierre del ejercicio anterior a esa reparación. Ese es nuestro valor. Y si supera el 20%, hay que activar. Comerciales, entonces vos de un barrio tenés una casa
una vidriera. Ya se convirtió en comercio. Sí. Entonces, en ese caso, el valor que van a tener, o van a tener dentro de ese asunto, es una casa particular. Y va a ser una casa que ya va a tener que anunciar. ¿Quién establece el valor del? No, y la nueva construcción es como una construcción. Vos tenés que activar la construcción nueva, porque hay una, toda una remodelación pues ahí en la casa. Entonces eso es lo que vos activas y comenzás a depreciar. No podés reconocer como gasto directo. Se deprecia. Sí. La construcción, exactamente, la construcción. En ese tenemos también se compró cemento y demás, se descompuso más de lo que se esperaba y se tuvo que reparar. Y es un inmueble que cuesta 100 mil, 200 mil dólares. ¿Vamos a activar? No. Entonces vamos a reconocer como un gasto de mantenimiento. El valor 675 mil. Yo estoy en el caso de que, por ejemplo, es un terreno, porque es propio y hacer el salón ahí. Y sí, es que vas a activar, también tenés que activar, si no, es parte de tu, si es que es parte... Para comercio. Para comercio, entonces tenés que activar igual. Todas las remodelaciones que vos le haces, tenés que reactivar y depreciar, sí o sí. Sí. Y si es un bien de la empresa, entonces eso tenés que ver si es que el edificio se comenzó a depreciar o no, ¿verdad? A ver, vos configuraste a tu sistema para que tu asiento saque al banco. Sí, está configurado para que eso se configure en libro IVA. Ahí se configura. Sí, yo configuré. O si no, te lleva a caja. Dice, pero si una obra de mejoras, ¿no se deberían sumar los gastos pequeños e ir activando? Atiendan bien. En este caso hubo solamente dos reparaciones. Uno pequeño... Se aumentó un poquito más porque se tuvo que romper más el caño, porque se agujereó el caño y se tuvo que comprar 675 mil en cemento y demás. Pero si es una construcción, por más pequeñito que sea, se activa obras en curso. Pero la ley no te dice, que no te obliga tampoco a llevar a obras en curso. Te dice que podés activar ese 675 mil y depreciar por separado o juntar todos los gastos y comenzar a depreciar cuando se termine la obra. Eso es mejor. Pero he visto ya un cuadro de depreciación con 20 páginas y así, línea por línea. Y ese tuvimos horrible. Sí, horrible. Porque sale el banco Asunción, creo que era dólares. No, vamos a ver enseguida. Vamos a decir, no, ahí vamos a tener que trasladar ese asiento. ¿Cómo ven? Y porque sale pues el asiento al terminar de registrar, y yo no me di cuenta, sí. Sí. Instalación de aire acondicionado. Este no, es la compra del aire acondicionado. Esta es la instalación. Y la instalación forma parte del costo. ¿Qué te dice la norma contable? La norma contable te dice que tenés que activar tu bien más todas las instalaciones y todo hasta que se puso en funcionamiento. Pero vamos a suponer que yo no compré el aire ahora, sino que yo estoy mudando de lugar nomás. Estoy mudando de lugar y me cobró por mudar de lugar 600 mil guaraníes. Es una reparación, es mudar el lugar nada más. Entonces, una reparación lo que me hizo es mudar de un lugar a otro. 600 mil. Entonces, ¿cómo vamos a registrar este? No, esa es una actividad comercial. Actividad comercial, sí. No, yo te hablo de que y esa es actividad comercial. Esta reparación, la factura es comercial, IVA e IRE, 600 mil. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Reparación y mantenimiento, sí. Vamos a suponer que estaba acá en el aula y yo quiero que se lleve ahora este en la biblioteca, porque ahí va a servir más. Bueno, entonces, eso nomás lo que hizo, no es una reparación. ¿Es un IVA crédito fiscal?
Sí. Ahí estamos terminando. Se pagó telefonía. Telefonía, claro. No, 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 de la empresa. De la empresa. Y la factura está a nombre de la empresa. No, no ves. Ah, esto es lo que me dijo la compañera, que parece que sí. Fíjense que este está configurado en dólares. Vamos a corregir eso. A ver. Sí, ¿verdad? Sí, porque esa ahí está atenta. Atiendan bien. Herencia le quiere regalar una media beca, la que se dio cuenta, dice. 362-750. ¿Y cómo era que dijeron ayer con el profe Martín con fecha de? No, no tiene esta acá, celular. Comunicación puede ser. No. Seguridad, mantenimiento. Ah, este es internet. Este tiene internet acá. Acá está, internet. Este es. ¿Es específico el plan de cuentas? Sí. Acá está. Está rebuscado. Sí. Ahí está. Luego, ¿qué tenemos? Ya estamos terminando esta parte. Este es por el vencimiento. Este es porque es un servicio de telefonía. Igualito. No, atiendan bien lo que pasa. En el IVA se va a ir con la fecha de vencimiento, pero en la RG, como es una factura electrónica, va a ser con la fecha de emisión. Ah, eso también acá no le marcamos. Ojo, ¿qué teníamos que marcarle acá? Que este es factura electrónica, porque si no, nos va a decir rechazado, te va a decir. Sí, la factura electrónica hay que cargar nuestra contabilidad, pero en la RG90 hay que estirar. Sí, ya está. En este, no, este no hay comisión, porque este se paga. Ah, sí. La condición que hay crédito, te dice. Yo soy perfeccionista. No, pero en realidad en la cuenta tenía que quedar en el pasivo, ¿cierto? Y en la fecha del pago se aplica el recibo. Igual como es un gasto, el gasto ya se reconoce porque no es según lo pagado. Sí, la telefonía se utiliza en todas las actividades de un celular nuevo. ¿Cómo se registra? Es un activo. Es un activo el celular. Hay que activar. ¿Cuánto es? ¿5 años? No, 2 años. Bueno, ahí cómo vamos a clasificar. Es un equipo de informática. Es un mueble. ¿Cómo que le vamos a registrar en un teléfono? Es la tercera No existe en el decreto 8132 equipo de comunicación. Entonces, está en muebles y útiles, está en útiles y en seres o está en equipos de informática. Yo le pongo en equipo de informática porque esto en 1 o 2 años. Y es más, acá yo tengo toda mi explicación de edición de video, edición de esto, edición de aquello, todo acá en uno, es una mini computadorita. No, ahora equipo de informática es 2 años. 2 años nomás ya es ahora. Bueno, ya está completito. Ahora lo único que queda es compramos un vehículo y ese vehículo compramos de una concesionaria usado. Usado compramos. Y fíjense que el IVA
tiene una base imponible, así como dieron ayer con el profe Martín, una base imponible que es el 30% a la tasa del 10%. Entonces, eso ahora vamos a registrar la compra de este vehículo. ¿Qué vamos a, podemos registrar? Como el contribuyente te dice, no, pero ¿cómo yo sí te di factura por valor de 50 millones de guaraní? Acá yo veo tanto nomás. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Ellos no entienden que eso va en el activo y se comienza a depreciar al año siguiente, que no es que va como gasto. Una vez me llamaron para una asesoría, para una asesoría para reemplazarle a otro contador. Y era porque su contador le hacía todito mal. ¿Y por qué decir que te hace todo mal? Bueno, entonces ahí me comenzó a explicar. Es que yo compré inmueble, compré maquinaria, compré esto y no está nada en mi balance. Y es que yo pagué un montón de impuestos a la renta. No, ahí le expliqué. No, no, es que te está haciendo, si no está haciendo mal tu contador, te está haciendo bien porque eso vos no podés reconocer como gasto. No te va a hacer pagar menos impuestos comprar esto. ¿Por qué? Porque el año siguiente recién vas a comenzar a depreciar y ahí eso, esa porción otra vez vas a poder utilizar como gasto. Entonces ahí menos mal por el contador no perdió su trabajo. No, en serio, es cuestión también nosotros ser honestos también y no perjudicarle al pobre prójimo, ¿verdad? Porque ahí hubiese, si es que yo era deshonesta, ya le hubiese serruchado ya el puesto al pobre contador, pero no corresponde. 35.242.718 es el total. La porción exenta, ¿cuánto es? 110, perdón. Sí, 110. Sí. 110. ¿Cuánto es la porción exenta? Okay. Ya me fui al formulario ya. 74. 757288. Ella está en Zoom y está en Facebook. 74. Ok, no escuché, Maura. Sí. 282. Sí. Sí. Voy a borrar de vuelta y voy a volver ahí. ¿Sí me puedes repetir otra vez? Este? Sí. Ahí está. Y la, acá tengo que poner activar como rodado. Valor de adquisición. Y fíjense que aquí va a ir en dos filas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la porción exenta y la porción grabada. Va en activo. Valor de adquisición. Ahí está. Ya compramos. Fíjense, ahí está. Ya tenemos todito también. ¿Qué más nos falta aquí? Pagamos también sueldo. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un solo trabajador y diciembre nomás lo cobró? ¿Y qué más tiene que cobrar? Tiene que cobrar aguinaldo. Y si no le llama aguinaldo, ¿le puede dejar de pagar? No. No, es opcional. Entonces aquí, ¿cómo vamos a hacer nuestro asiento? Sueldo, vamos a hacer ya directamente acá. Vamos a hacer el cálculo. El 9% le descontamos al trabajador. El 16.5% paga la patronal. Y el aguinaldo proporcional dividido 2. Ahí ya tenemos 250 mil. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro asiento? Entonces, vamos a irnos a asientos contables. ¿Cómo iba a ser, Varenia? No, el asiento, yo te estoy preguntando. Ahí está, sueldos y jornales a pagar. Sí, es que todavía no le pagamos, ¿verdad? Vamos a llevar directamente a gasto. ¿Cuánto? 3 millones. Después. Ah,
No, este sí, a todito de memoria sabemos. Aporte. Aporte. Fíjense, acá tenemos aporte IPS a pagar. Aporte. No, pero acá estamos reconociendo el gasto. El gasto. Entonces, aporte patronal. Sí. ¿Cuánto era el monto? Fred. 4.95. Sí, no, impresionante, ¿cómo sabes? Como en una vez no me había ya. Después, ¿qué más? Aguinaldo. Aguinaldo. Acá sí es aguinaldo, gasto o aguinaldo a pagar. No, gasto primero. Claro, claro. A ver, aguinaldos pagados, venta, dice acá. ¿Cuánto es 300 mil? 200, ¿no? ¿Cuánto es? 250. Después, ¿qué más? Aguinaldo a pagar. Aguinaldo a pagar, ¿por qué? Porque ese todavía no le pagamos al trabajador. Ese estamos, después le vamos a pagar al trabajador. Ok, ya le podemos pagar acá. Como ya es diciembre, este ya le podemos pagar directo acá. Sí. Como es diciembre, pero si fuese mensual, la pregunta de siempre es, ¿hay que hacer el asiento de aguinaldo? Todos los meses hay que reconocer ya como gasto y como pasivo. Gasto como pasivo y el pasivo. ¿Qué más? IPS a pagar. Okay. Y empecé a pagar, ¿cuánto era? Hay que sumar. No, es en, hay que, 270 más 495, 765. ¿Le está haciendo después? Le pago nomás ya. Banco. Falta el aporte obrero. No, y el aporte obrero ya está. No, pero el aporte obrero nosotros no registramos. El aporte obrero no se registra como gasto. Solamente este es lo que va a nuestro formulario 500, el aporte patronal, el 16,5%. Sí. Y si es que pagásemos nosotros el 9%, ese sería aporte patronal GND. Sí. Si es que pagásemos el 9%. Sí, ahora se fue en un pasivo porque ese le descontamos al al personal y luego le pagamos a IPS, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo? Si se le paga, reconoces como gasto. Aporte, pero ya que suelo poner luego con un nombre, aporte IPS obrero GND, y le pongo luego la letra ahí, GND, para el momento de liquidar el impuesto a la renta, yo sepa que eso está GND. Ya está. Sí, pero eso sería en aporte patronal. Ese sería GND también. Ese también sería GND. Porque eso pasa cuando, bueno, en IPS lo que pasa con el jornalero es que por 18 días hay que aportar. Pero al trabajador se le descuenta por lo que trabajó nada más. ¿Se entendió hasta ahí? ¿No le van a tener más miedo al ir al régimen general? O menos. Ahora. Fíjense, ahora nos vamos a formulario 120, vamos a liquidar el periodo 2 de diciembre. Ahí está. ¿Qué nos falta? Ventas. Nos falta la venta. Acá ya está todo nuestro IVA crédito fiscal. Todo lo que nosotros asentamos, ya está.
completo. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Ventas. ¿Cuánto vendimos nosotros? Aquí tenemos la mercadería. Nos falta la venta y el asiento de costo. Vendimos 15 unidades de X1. Vamos entonces aquí, salida 15. ¿A qué precio unitario? 55.000. 825.000. ¿Cuánto queda en existencia? Aquí 20 teníamos. 5. 5 queda. 5 queda. A un valor de 55.000. Entonces queda en mercaderías, tiene que quedar 275.000. Por eso es que no puedo reconocer como costo en la totalidad. Porque esto yo todavía no puedo reconocer como costo hasta tanto se venda. Ahora, X2. Vendí 28. Unidades 28. ¿A qué valor? ¿Cuál es el costo? 630.000. Fíjense que ya es el promedio lo que se utiliza ahí. 17.640.000 es mi costo. ¿Cuánto me queda? 2 por 630.000 y queda esto en existencia. En mercadería tiene que quedar este valor. Luego, X3, ¿cuánto vendimos? 20. 20. Precio unitario, 42.500. Fíjense que el promedio es lo que estamos utilizando acá. Este es el que estamos utilizando. El valor del costo, 850.000. ¿Cuánto nos queda en existencia? 2. 85.000. Este también tiene que quedar en la cuenta mercaderías. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro asiento de costo? Nuestro asiento de costo va a ser este, más este. En una sola venta hicimos. Entonces, va a ser costo de mercadería. 19.315.000 a mercadería. Ahí recién se reconoce como costo. Antes no puedo reconocer. Y si reconozco, está mal. Venta. ¿Por cuánto vendí? Fíjense que yo aquí vendí por 34 millones más 3.400.000. ¿Y cuál va a ser mi asiento? Caja. Banco. O banco. Sí. C, 37.400.000, 34 millones la grabada y 3.400.000 IVA débito fiscal. Ahí recién. Entonces vamos a registrar esta venta y este costo. Así, esta es la manera de hacer cuando yo tengo compra-venta de mercadería. Cuando el servicio es más fácil porque este tipo de cosas, todo es costo. ¿Verdad? Okay. Sí. No. Vamos a hacer el asiento mientras que me hablas, ¿sí? Que hay casos que hay ciertas mercaderías más nuevas y vino el cliente y bueno, llevó ese, vino ese. En precio promedio ponderado no se mira si es más nuevo o no. ¿Por qué? Porque se promedió todo lo que hay de esa misma mercadería. Se promedió todito ya. Si vos utilizás FIFO, ahí sí. Ahí sí. Sí. Ahora vamos a registrar la venta. Ay, como si para el día mi profesor. No, y eso justamente no. Yo no sé si me tengo que llamar más binaria, ¿verdad? Y yo no puedo bajar la mercadería nueva, pero al poco la mercadería. Por cada compra están dando. Acá está. Venta de mercaderías grabadas. Va en el rubro número 1, inciso A. Ahí está nuestra venta. Lo último que nos queda es nuestro costo. Asiento contable porque este no tiene un control de stock. Entonces, costo va a ser costo
de mercaderías grabadas. ¿Cuánto era el monto, Fred? Yo ya le digo Fred, no vaya. 19.315.000. Y si es que la SED me pide el detalle del costo, ¿qué le voy a pasar? Mi ficha de mercadería. Mercadería. Ahí está. Ingrese. Ah, no, no he metido la cuenta. Ahí está. Ya está, completo. Ahora ya no nos falta más nada. Ahora tenemos que irnos a nuestra SED y ahí tenemos nuestro formulario nuevamente, periodo diciembre 2022. ¿Eh? Bueno, y el sí, el nuevo, sí, el nuevo y el mes. Sí, este es solamente para que aparezca el dato aquí nomás. Este, si ponemos ahí, para esto nomás. Entonces aquí tenemos ya, a ver, ¿en qué fecha yo puse este en mi venta? Por eso no me aparece en diciembre. Ingreso, vamos a ver, registrar ventas 2023 en junio, con razón. Modificar, vamos a poner 25 de diciembre. Ahí está. Nos vamos nuevamente en SED, formulario, en nuevo, seleccionar diciembre y ahí está. Vamos a pagar IVA. En este caso, fíjense que tenemos saldo a favor del contribuyente. Tuvo luego como inicio, que es normal que al iniciar tenga más crédito fiscal. Y ahí le damos confirmar. Ya está. Tenemos nuestro original. Pero como tenemos IVA crédito fiscal, ¿qué tenemos que hacer nosotros con el asiento de nuestro IVA? Ah, exactamente. ¿Y cómo va a ser nuestro asiento del IVA? 3.400.000 de nuestro IVA débito fiscal. ¿Va a quedar en nuestro activo, en nuestro activo y en nuestro pasivo con estos montos? No. Tiene que quedar en el activo con el IVA crédito fiscal nomás ya. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro asiento acá para poder? ¿Cuál va a ser nuestro asiento? IVA débito. Exactamente. IVA débito, IVA crédito. Y eso es más. Nuevo asiento. Vamos a poner 30 de diciembre. Wow, estamos haciendo nosotros ahí el último día del. Como siempre. Vamos a poner pan dulce. ¿Cómo era? IVA débito, ¿verdad? Sí. Ah, pero parece que tiene punto. ¿Por qué no me trae? Acá está. IVA débito fiscal. Y aquí tenemos el IVA crédito fiscal. ¿Cuánto va a quedar en nuestro IVA crédito fiscal? Exactamente igual a nuestro formulario. Si no queda igual a nuestro formulario, entonces está mal. ¿Cuánto tenemos que anular? 3.400.000, porque ese era nuestro IVA débito. Entonces ahí nosotros ahora hacemos a IVA crédito, porque esa es la porción. Ya está. ¿Preguntas hasta ahí? Hicimos un ciclo completito. Y coste que una empresa chiquitita. Y nos llevó casi 3 horas. ¿Cuánto le vamos a cobrar a este cliente? 1.500.000. ¿1.500.000? Un sueldo mínimo. ¿Y no te va a querer pagar esto? Te miran mal. Sí, te miran. Para poder, si no sueldo mínimo por este movimiento, no vas a poder cobrar. ¿Cuánto le vamos a cobrar? 34 millones. ¿Y
Ay, mira, acá está la diferencia del banco que, no, que justamente estábamos haciendo. Entonces aquí tenemos total activo, 9.82. Total pasivo, 7.65, lo que quedó por pagar. ¿Qué es? ¿Cuál que quedó a pagar? IPS a pagar. Patrimonio neto, ingreso, después egreso y resultado. ¿Qué vamos a hacer después? Este ya dimos, por eso ya no vamos a hacer más, pero aquí ustedes tienen que trasladar ese balance y liquidar el IRE. Este ya dimos la vez pasada, por eso no vamos a hacer ahora. Entonces tienen que pasar a este aquí su ejercicio, ver cuáles son las cuentas contables en cada casilla y liquidar el IRE. Tarea para la casa. Les voy a pasar entonces esto en Excel, el del Expert 360 también, les voy a pasar en Excel para que ustedes puedan practicar con este formulario que dimos el miércoles. ¿Miércoles era? Sí, el miércoles. ¿Está? ¿Preguntas hasta ahí? Hicimos un ciclo contable completito. No es difícil, es cuestión de práctica nomás. Sí, ¿por qué quiere cobrar tanto si no tiene tanto movimiento? Dice mi jefe. Sí. A mi acta de EAS. Antes del sorteo. Acá está el ejemplo de inventario. Les voy a mostrar. Voy a pensarlo si me pongo buenita o no. Por el día del contador, ¿quieren que me ponga buenita? Fíjense, así nomás. ¿Qué es lo que se aportó? ¿Quién aportó? La cantidad, importe unitario y el total. Después, si es que es otro socio, si es una sociedad, pero la EAS nomás lo que te permite así, ¿eh? La EAS. Y aquí el total, total capital, 74 millones. Y aquí firma Vivian Sanabria, socio representante legal. En este caso es una sociedad, por eso pongo así. Pero si fuese una unipersonal, y es, sí, la EAS unipersonal también puede hacer un inventario. Sí. A ver, le pide. La más promo dice, porque no cobramos todavía. Sí, esa es una muy buena noticia que tenemos, que vamos a extender hasta este fin de mes esa promo. Hasta este fin de mes decidimos extender la promo. Así es que ese es nuestro regalo para el día de hoy. Extendemos hasta fin de mes. Estos materiales van a recibir el martes van a recibir lo de hoy. Les voy a pasar en PDF libro diario, en PDF libro mayor y en Excel también para que ustedes puedan hacer su ejercicio. Practiquen, en serio, porque en un IRE a régimen general se gana más, se puede cobrar un poquito más. Sí. Sí. Exacto. Practiquen nomás así, de esta misma manera. Sí, adelante. Sí. ¿Qué faltó? A ver, un poco, decime. ¿Qué cosa? Devolución de mercaderías. Sí, ¿verdad? Sí. Y podemos hacer un... Sí. Muy buena. Atiendan bien lo que dice. Acá nos está diciendo, ¿falta algo más? Sí, devolución de mercaderías. Voy a hacer un video porque tenemos una promesa con el profe Martín que vamos a hacer por eso que quedó, ¿verdad? Y yo también les prometo que voy a hacer uno de este mismo ejercicio, la devolución de alguna de estas mercaderías. ¿Qué hacemos y cómo registramos nuestra nota de crédito y bajo qué costo vuelve a ingresar en la contabilidad? En este mismo voy a tomar para que ustedes entiendan la correlatividad. Ese les prometo para la próxima semana. ¿Está? A ver. Sí, si es que vamos a sortear, ahí Esteban les va a pasar el link. Esteban, ¿me estás escuchando? Mientras tanto, para ustedes ya llenaron luego, sí, ustedes ya llenaron. Ya no pueden más llenar, no.
Recuerden que tenemos nuestra promoción. Sí. A ver, los videos. Otro regalo más. Atiendan bien. ¿Qué pasa con los videos del taller? Toda esta semana nos alzamos, ¿verdad? Entonces vamos a alzar a partir de este fin de semana. Vamos a ir alzando uno por día para no atragantar la Twitch. Uno por día. Vamos a ir alzando. Esteban, a ver si Esteban me escuchas. ¿Me estás escuchando? Aprovechen estas promociones porque en serio que son el último año que estamos aplicando estos precios. El próximo año ya vamos a subir nuestros precios, así que aprovechen luego. Sí. Quiero ganar la media beca. Yo solo puedo llenar el link. Ahí está compartiendo Esteban en los dos, en el Zoom y también en el Facebook. Recuerden que es entre los presentes. ¿Le gustó? Es de ciclo completo. Les va a servir. Hagan su ejercicio. Yo les voy a dar a sí mismo estos ejercitarios y hagan a sí mismo. Y es más, ustedes pueden suscribirse en un mes gratuito para hacer, practicar. Y practiquen esto mismo. Suscríbanse un mes gratuito y practiquen. No, en el Expert 360. Con ese directamente con StarSoft. Directamente tenés que escribir la Expert 360 que querés un mes gratuito para probar. Y ahí ya vas a saber cómo funciona. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Ahora es 300 meses. Sí. Sí. ¿Qué encontramos aparte de esto? Encontramos también, atiendan bien, SET. También podemos hacer el enlace para el formulario 500. No nos va a dar nomás mucho tiempo para esto, pero ¿cómo hacen? Fíjense, venta de bienes grabadas. ¿Dónde va a ir? En la casilla número 10. Entonces yo estoy enlazando. Mercadería exenta no tenemos luego. Depreciación, descuento, justamente el que dice, pero ¿este dónde iría este descuento de mercadería? Sí hay una casilla especial en el formulario 500. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la vez pasada? Estaba en la casilla. Vamos a ver en este porque no me acuerdo el número de casilla. Este voy a cerrar. ¿Cuál es? ¿Meta de servicio? No, devoluciones. Devoluciones. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde tiene que ir devoluciones? Acá está, casilla 24. Entonces, nosotros tenemos que decirle que las devoluciones, ya sea exenta o el otro, tiene que ir enlazado a la casilla 24. Este también tiene que ir en la casilla 24. Este también tiene que ir en la casilla 24. Venta de servicios, ¿dónde va a ir? Casilla número 11. Y así nomás se enlaza para el formulario 500. O sea que ya nos da también esto del formulario. Si nosotros enlazamos bien, una vez configuramos bien y después ya nos da también esta información. Después, ¿qué más tenemos aquí? Podemos también quitar nuestros estados financieros. Ese sí les voy a pasar porque eso también hay que enlazar primero, pues. Pero les voy a pasar ya con el ejercicio completo para que ustedes vean el todo. Para que ustedes puedan tener el ir en general desde el principio hasta el fin. Yo lo mismo, enlaces contables. Yo tengo acá recaudaciones a depositar. ¿Dónde va a ir en la RG49? En recaudación a depositar. Caja, en caja luego, este no hay. Este caja dólares, en caja también. Yo no quiero abrir una cuenta contable en la RG49. Fondo fijo, este aquí tenemos los fondos fijos. Luego tenemos banco, aquí tenemos banco. Banco, también los dos, tanto moneda extranjera y los dos, quiero llevar uno nomás en la RG49. Sí, yo también sumo uno en las notas nomás lo que yo voy aclarando. Yo trabajo con los menoristas que me depositan en banco. Y después me hacen la transferencia al banco con el que yo. Fíjense. Tuve que abrir una cuenta en banco. En banco, sí. Porque la Tolanda, Chortizer y demás te depositan en banco porque son. ¿Cómo se llama? Socio. Sí. De ahí ellos te remiten a la cuenta, pero sí o sí se depositaron.
tienes que coincidir con tu factura de venta. Sí, sí. Ellos controlan no, esa parte. Ellos, sí. La base de... Sí. Muy exigente y está bien, sí. Sí. Fíjense, acá por ejemplo no está deudores morosos. ¿Dónde iría deudores morosos? Ese va en crédito por venta nomás. No, pero es todavía, está moroso, pero todavía no es incobrable, está todavía en corriente. No, está, se hizo una reclasificación nomás en nuestra cuenta analítica. Pero ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Acá en deudores por venta nomás. Para no abrir en la RG49 una cuenta. Después en las notas de los estados contables, por supuesto que sí se hace esa clasificación. Y así, fíjense, ese enlace se hace una sola vez y después ya tenemos. Después tenemos el balance general, todo también se enlaza una vez y después ya tienen eso. Están llenando los enlaces, los que se anotaron y los que hacen talleres, al finalizar se les envía un link a sí mismo. Al finalizar, atiendan bien, eso sí no es negociable. Los que asistieron en vivo son los que tienen los materiales. Los materiales no voy a poner a disposición debajo de la grabación. La grabación sí va a estar a partir de mañana, voy a ir alzando de a poquito, pero los materiales a todos ustedes como premio, como esfuerzo de estos 5 días que asistieron y están recibiendo luego ya, ¿verdad? Ya están recibiendo porque son muchos. Entonces Valeria está enviando de a poquito. Ese sí es un obsequio para los asistentes, al igual que los sorteos. Esteban, ¿ya está para el sorteo? Si no sabe mi nombre, si no sale su nombre, Esteban, soy el culpable, dice. Profe, yo no recibo quién puede hablar. Directamente hablas con Valerie mañana. Ella está desde las 9 hasta las 12 horas. Y luego volvemos el martes porque tenemos feriado el lunes. Sí. No. Yo mañana voy a dormir hasta el mediodía por lo menos. El martes, un ratito voy a bajar los el link. Sí se puede rectificar los estados financieros, pero únicamente por nota se solicita. Sí. No, no es como los otros. Es más complicado. Sí. Al margen. Para una institución que sea reconocida por el MEC, depende de qué tipo de institución es. Para cada tipo, si es universidad, tiene una dependencia, si es ITS, tiene otra, si es posgrado, es otro. O sea que depende. Y encima no sé ni dónde están todos. El único que sé es que está aquí a la vuelta. No, a ver, un ratito estamos juntando los nombres para el sorteo. Sí. Sí, porque es pesadito y cuando nosotros nos mudamos, una parte que hacía levantar un poquito se perdió. Pero sí está bien sujeto. Está bien sujeto. Sí, vos sabés que hay algunas cosas que se destruyeron en las mudanzas. No se va a caer. Instituto Técnico Superior. Pero ahora todo es online, o sea que todo es por correo. No te aceptan más ninguna solicita presencial. Sí. Ahí ya me pasó. No, tenés que irte.
Tenés que irte porque hace poco cambió otra vez la reglamentación. Cambió otra vez la reglamentación. Ah. Tenés que irte únicamente porque va cambiando, no es uno fijo. La ley sí, por supuesto, es fijo, pero el decreto, la forma de hacer la gestión va cambiando. Voy a ir a Polo. Marco Polo. Marco Polo. Bueno, primero elimino los duplicados. No, después, ahí ya está. Ahora sí, ya estoy lista para poder. No, de Bueno, atiendan bien. Ahora encontré esta ahí, fíjense, para que vea, todos vean. Mezclo, 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 mezclo. Toditos están ahí. Son 338. Mezclo, 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 mezclo. No, y si no están, si no dice presente, lo siento. Le doy guardar. Comenzar. Mucha suerte. Esteban, ¿estás ahí? Esteban. Profe, sí, no funciona muy bien mi micrófono nomás. Ah, ya, genial. Locutor, sí. Bueno, contale un poco a los alumnos cuántas medias becas vamos a sortear hoy. No funciona bien el micrófono. Hoy vamos a sortear. Espérame, te digo. Pero. Sí, su voz parece el locutor. 5 medias becas de cada uno. En total estaríamos sorteando 20 medias becas. Ahí está. Vale. Presente, tienen que decir lo que salen sorteados. No me ponga presente ahora. Aquí estoy. Bueno, mucha suerte. Comenzamos ya. Nilda Morel. Nilda Morel. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 0. Nilda. Y una prueba de lo que hicimos todo el día de hoy. A ver, ¿dónde está? Nidia. Ahí está, Nilda. Ahí está, Nidia. Nilda Morel, ahí está, en el Facebook. Segundo. La media beca experto en contabilidad sectorial es eso. Mezclé, le mostré que mezclé. No sentiste que mezclé. Teresita Prieto. Teresita Prieto. Teresita Prieto. Ahí está, en el Zoom. Muchas felicidades, Teresita. Segundo. Otro más. Sí, ahí está en el Zoom. Ahí está. En el Zoom está. Tercera media beca, experto en contabilidad sectorial. Ahí está, aquí estoy, dice.
Liz Rocío Acuña Cardoso. Profe, cuando eliminaste los duplicados se te fue mi nombre, parece. Liz Rocío Acuña. Se fue. No, ese era Adina. Adina era la que estaba cumpleaños y ya se tuvo que ir a festejar su cumpleaños. Hay que auditar a Esteban, dice. Las clases son en forma presencial o virtual, como le quede mejor. Y estamos empezando este fin de junio los 4 cursos, así que aprovechen esto porque realmente después de mucho estamos abriendo otra vez algunos de los cupos, especialmente tributación paraguaya aplicada, después de 6 meses por ahí estamos abriendo. A ver. Liz. Sí, es que acá tiene un pequeño retraso. Está presente en Facebook. En el Facebook, ya está. Gracias, Esteban. Otra media beca de experto en contabilidad sectorial. Ah, sí, ahora me sale el aviso de Liz. Fátima Allende Vareiro. Ruleta, hay que auditar porque no sale mi nombre. A ver. ¿Dónde están? Fátima Allende, te ganaste la media beca para experto en contabilidad sectorial. Recuerden que los que no van a poder hacer uso de las medias becas, avisen a administración para poder volver a sortear. Sí. Herencia. Herencia. Vos no querés donar tu... Fátima no está. ¿Volvemos a sortear este don? Sí, profe, volvemos a sortear. 17 de febrero. Vuelvo a sortear porque no atiende. Tienes que llamar lista, estoy diciendo perdonando. Ahí está. Karina Graciela Gómez Paniagua. Karina Graciela Gómez Paniagua, la media beca experto en contabilidad sectorial. Fátima se fue al cumpleaños de Adina. Ahí está, Karina ya está presente. Muchas felicidades. La media beca de experto en contabilidad sectorial. Loana Montserrat Aranda. Loana, por ahí yo le he visto, para mí que sí está. Loana. Lobana, ella estaba, para mí que estaba. Sí, está bien. Hay que llamar lista primero, dice. Pero 300 y algo son. A ver. 214 están en el Facebook y en el Zoom están 82. 290.
¿De verdad? ¿La qué? A ver, Loana. ¿Qué para prensa fría o para cámara? Sí, porque es mío, ¿por qué? ¿Qué es esto? Esteban, volvemos a sortear. Estos alumnos son re cabezudos. Sí, profe, volvemos a sortear. Dale. Griselda Thompson. Va a ser lejos, me dice herencia. Y presencial, a ver, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Griselda. En los 5 días no salió mi nombre, increíble milleta. Ahí está, presente. Vamos, ahí está. Felicidades. Ahora sería, Esteban, ¿ahora sería ya la tributación paraguaya aplicada o sería otra vez otro? Sí, ya sería mismo, tributación paraguaya aplicada. Dale. Yasmín Juanes Mazacote. Dice todo lo raro. Todo lo raro. Yasmín. Sí. Tenía esperanza. Vos sos más raro. Yasmín, Yasmín. Él tiene más probabilidades. Ahí está, presente. Muchas felicidades. Ahora otra tributación paraguaya aplicada. Media beca, 10 meses dura ese curso, así es que aprovechen. Ese es el curso más completo que hay. Jessica Ruiz Díaz, tributación paraguaya aplicada, IRE nomás luego, nosotros tenemos 8 clases, IVA 6 clases, y así, porque son cursos, son los módulos más largos. Sí, son cursos muy largos. Jessica, ahí está. Jessica, muchas felicidades. Ahora el otro de tributación paraguaya aplicada. Carolina Segovia, te ganaste la media beca en tributación paraguaya aplicada. ¿Verdad? ¿Cómo habéis visto? Vos que ganaste la pasada al termo, ¿verdad? A un termo. Ah, sí. Pero para el próximo año vamos a separar los sorteos. Facebook por un largo, son por otro y lo presencial por otro. No. Carolina Segovia. Ahí está, presente en el Facebook. Tributación paraguaya aplicada. Laura Ayala Martínez. Lo que de aquí no podemos decir es que dicen nunca va a ir nada, pero si uno tiene suerte en el amo. Aquí dice Herenia que lo que no gana nada, que seguramente tiene mucho suerte en el amor, dice Herenia. Y lo que hay allá, que son Laura Ayala. Nunca
Laura Ayala. A ver, dice presente, profe, aquí estoy, Laura Ayala. Pero está como Jorge Luis Aquino. ¿Cuándo nos vamos a Coronel Oviedo? No, sí, vamos a ir a Candazán. Sí, a Neulan también vamos a ir, sí. Laura Ayala Martínez, Villarrica, ya me fui varias veces. Villarrica, me fui antes de la pandemia muchísimas veces. Ahí sí, estuve ya varias veces. Laura, tres. Ahí están haciendo el marido, dice. Ah, ya, perfecto. No vale. Pero igual con su cédula. Eso. Tributación. Otro. Sí, no, me encanta a mí. Mirta Elizabeth Duré García, ¿dónde era que nos fuimos también antes de la pandemia? Yo viajo esta noche en Oviedo, dice. Mirta Elizabeth Duré, la media beca en tributación paraguaya aplicada. El curso más completo de Paraguay, este es. Para asesoramiento. Este es para asesoramiento. Ahí está, presente, perfecto. Tributación paraguaya aplicada. Ese es para asesoramiento. Ahí van a, sí, con ese, pero tienen que hacer un acompañamiento conmigo, atiendan bien. Porque las clases yo le doy las herramientas, pero van a tener una guía de lectura. Si hacen ese complemento, en serio, en esos 10 meses, después ya van a poder responder así como yo. En serio. Pero tienen que hacer... Presente mi otra Facebook. Dale, perfecto. Pero tienen que hacer ese mismo proceso. Si no hacen ahora, eso, no... Ahora el sorteo de Gabinete Contable y Tributario. Gabinete Contable y Tributario. Y la forma en que nosotros estamos organizando el estudio de tributación paraguaya aplicada es de manera de que sea Carolina Braza. ¿Cuánto cuesta el curso? Son 10 cuotas de 250.000. Baratísimo. Y es un curso reconocido por el MEC. Y cada módulo tiene sus materiales, sus herramientas otra vez. A ver. ¿Vos cuál era que ganaste? Societaria. Bueno, viste que ese dura 4 meses. Sí. Si querés cambiar. Ahí está presente Carolina. Ahí está presente. Ah, ya. Sí. Sí. Ahí está. Ahora. Otro más, otra media beca. Este es secretaria, este, ¿no? O este es Gabinete Contable. Gabinete Contable y Tributario. Ya, perfecto. Iván Cabrera. No, acá están toditos los nombres que salieron. Iván Cabrera. Y el curso experto en contabilidad sectorial es para perderle el miedo a todos los tipos de contabilidad, entidades sin fines de lucro, contabilidad ganadera, constructora, hotelera. Y gabinete contable y tributario es desde cero. Es como gabinete, ¿se acuerdan que nosotros dimos la facultad, pero nunca no aprendimos bien? ¿Verdad? ¿Pero qué no aprendimos bien? Uno, no le dábamos tanto interés. O dos, el profesor no nos daba todas las herramientas para poder aprender y nos hacían hacer a mano. No existe más una contabilidad a mano, efectiva al menos. Apenas un semestre, exactamente. Iván Cabrera. Volvemos a sortear nomás ya, profe. Vuelvo a sortear, bueno. Ever Adrián Venegas, la próxima no voy a poner todo mi nombre, dice, pero fíjate que te compuso completo igual, ganó.
Ever Adrián Venegas González. El curso, ¿qué? De gabinete. Ah, de gabinete. Gabinete contable y tributario. O sea, es con el profe Martín. Y fíjense la modalidad. Realmente, fíjense cómo es su metodología de enseñanza. Y es muy práctico, así es que si necesitan empezar desde cero con el profe, es espectacular. Ahí está, dice Sijo, está con su marido viendo la transmisión. Ah, ya, ya, perfecto. Otra media beca. Gabriel Méndez, este sí debe ser Gabriel, ¿verdad? Claro. Confirmación. ¿Verdad? Gabriel Méndez. Para mí que este es como herencia. Menos mal, la chica me escribió. Gabriel. O Gabriel, no, puede ser también. Gabriel no existe. No, pero puede ser también que presente, profe, por fin, después de 5 años. Gabo, ¿es Gabriel? ¿Gabriel o Gabriel? Gabo. No era Gabriel Méndez. Sí, ahí está en el Facebook. Está en el Facebook. Ahí está. Ahora la otra media beca, Gabriel Méndez, dice. Sí. Rubén Jiménez Casco. Paso de la... ¿Este sería todavía gabinete contable y tributario, Esteban? Sí, este es el último. El último, ahora va a ser contabilidad societaria, ¿verdad? Así mismo. No, hay tipo forma de sortear, casi como salió mi nombre, dice. Está tu nombre, sí, el nombre de todito se puso acá. Todito, nada más que son muchos. Bueno. Presente, ahí está. Contabilidad societaria. No, si es que rechaza, vamos a volver a soltar. No, ese es el mismo Gabriel. El mismo Gabriel es. Volver a soltar. Vamos a volver a soltar. Nada. No, vamos, no, estamos volviendo a sortear. Ruth Dayana Cabrera. De acá está falla. Ruth Dayana Cabrera. Mira, acá están cabezudos los alumnos del presencial. Nosotros que vinimos, no van a Ruth Dayana Cabrera. Oye, queremos merendar. A la una, aquella queremos comer. A las dos. Si avisan, nosotros ya tenemos vamos listado. Vamos a sortear en vivo por Facebook, Alexandra. En vivo en el Facebook, con los presentes, sí. Vamos a sortear, pero con los presentes, sí. A ver. No, y nosotros la próxima semana ya vamos a estar organizando esa parte. No, y si avisan. Nosotros con cada uno, estamos contactando luego. Ruth Dayana Cabrera. No hay. Vale, te vamos a volver a sortear, ¿verdad, Esteban? Vamos a volver a sortear. Ya,
Hoy es viernes. Mercedes Brites Vera. Mercedes Brites. Mercedes Brites. Mercedes Brites. ¿Qué pasa? Yo filtro lo doble. Sí, yo la vez pasada 97 doble quité. Yo hago antes de meter yo hago el filtro. A ver, a ver. Mercedes, ahí está. Ahora la segunda. Antes de cortar, vamos a ver un poco lo de presencial, que son tan barullentos. Eliane Valiente Pereira. No, acá están. Ahí está Herencia. Ahí está Fred. Yo sé que no es un nombre así, pero ya le... Fribet. No sé pronunciar. Y ahí están, mira. Mira, están esperando el sorteo y para poder comer. Presente en Facebook, profe. Allá está en el Facebook. Romelio Servín Brites. Auxilio, profe, mi nombre es Cintia. Acá Cintia está acá, así. Romelio a la una, a las dos. Ahí está. Presente. Perfecto. Rodney Santo Medina Valenzuela. Hasta Los Santos. Hasta Los Santos, ya. Ahí está Rodney. Antes de que salga su nombre, comento. Sí. Ahí está presente. Esta ya es la última media beca. Una más ahora falta, ¿verdad? Sí, ese mismo. Sí, uno más. María Cristina Villalba. Envíanos saludos, dice Victoria, muchos saludos. Jessica, Mabel, Noelia. Siempre nosotros en cada free estamos dando oportunidad para que más gente pueda capacitarse. Ni idea. María Cristina Villalba. Ahí está presente en el Zoom. Muchísimas gracias por haber participado estos 5 días maratónicos. Yo sé que fue muy cansado para algunos, pero vinieron, así que les felicito. Y acá que viene el Chaco, el compañero, les felicito también el esfuerzo. ¿Verdad? Y antes de que me vivía más lejos, me parece que era él, ahora le ganó ya. Ganó. Así que muchas gracias. Comentarles, ¿verdad?, que en esta semana estuvimos sorteando un total de 78 medias becas. Vamos a estar comunicando. ¿Tienen lo que le dice? Están muy barullentos, Esteban, acá lo del presencial. Son 78 medias becas las que estuvimos adjudicando a todos los ganadores. Y vamos a estar comunicándonos con todos, y los que no puedan aprovechar esas medias becas, vamos a estar sorteando de vuelta en la semana que viene. Desde ya, muchísimas gracias a todos por haber participado.
Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Ahora vamos a comer nosotros acá. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe.